¿Qué tal? ¿Qué sueño? A ver qué tal va. Café, ¿dónde está? ¿Qué hace mi gato ahí? Hoy vamos a ver Gris y vamos a ver qué cosas podemos hacer con la criatura. Nunca tengo muy claro cómo empezar porque intento no preparármelo al super milímetro y dejar un poco hueco a que algo salga mal. Para no falsear los errores y qué tal, y simplemente, pues bueno, pues cuando te pones a trabajar, pues alguna cosa puede salir mal, no pasa nada. Entonces, lo preparo más o menos, pero hay un punto en el que ya no creo que no tiene sentido, creo que no tiene sentido prepararlo, no, un poco para que quede como real, ¿no? Habitualmente o antiguamente cuando yo empecé a maquetar qué triste en mi vida porque soy muy mayor. Antiguamente cuando empezamos a maquetar trabajábamos con tablas. Entonces nosotros no hacíamos nuestras estructuras, pero allí no había responsive. Allí al principio había un tamaño de pantalla y luego había dos. O tenía 800 por 600 o tenía 1024 por 700. O sea, esas son las dos opciones de vida que había. Entonces nosotros con nuestras tablas pues hacíamos nuestras estructuras. Ah, pues mi web tiene que hacer de tal manera. Vale, pues esto por debajo tiene una estructura, una cuadrícula. Y va a haber un elemento aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Y no lo hacíamos con tablas. Eso parece que lo teníamos superado y bueno, pues conforme he ido avanzando, las tablas se quedaron, gracias a Dios, en el pasado. Pero bueno, como que de alguna manera todo vuelve de otra manera, ¿no? Y Grid nos permite hacer eso que hacíamos antes, pero con un elemento y hacerlo más o menos bien. Solo nos va a permitir definir una cuadrícula sobre la cual trabajar y colocar los elementos. Un poco muy parecido a cómo se trabaja en papel. En papel, pues tú tienes tu cuadrícula o tú haces tu rejilla y tú vas poniendo los elementos. O a lo mejor la idea más cercana que podríamos tener es cómo se maqueta un periódico. Periódico de papel. Ahora ya también se puede hacer
en web. Pero bueno, en un periódico de papel tú tienes tus rejillas, tus columnas, tus huecos y tú vas poniendo tus noticias, vas poniendo tus cositas, vas colocándolo. Pues Grid nos permite básicamente eso. En un contenedor nos permite definir una cuadrícula y colocar elementos en ella. ¿Cómo? Pues vamos a ver, antes de meternos nada de código, vamos a ver un ejemplico. ¿O qué? Entonces, una de las cosas que nos va a permitir que nos va a permitir Grid, qué pereza, es hacernos un, pues bueno, he puesto una cuadrícula porque es mucho más fácil a lo mejor verlo. Bueno, voy a utilizar la cuadrícula más o menos, me la voy a saltar porque si no, esto queda muy apretado. Este es nuestro contenedor. Ya habíamos quedado que todos los contenedores los llamamos de alguna manera cajas, pues porque son cuadrados, como una caja de arriba. O como una caja que no haya enviado Segur, porque si lo hubiese enviado Segur, igual tendría más esquina de la cuenta. Es que le tengo mucha rabia. Bueno, venga. Dentro de nuestro contenedor, pues nos va a permitir definir una especie de estructura. Pues un poco como quiera. Puede ser una estructura más regular. Puede ser una estructura menos regular. Es ahí, se me ha ido la línea un poco. En este caso va a ser una estructura más o menos regular. Y a lo mejor vamos a decir, pues venga. En este caso va a ser más regular porque sale así, no por nada. Y entonces sobre esta estructura nos va a dejar poner nuestro elemento. Vamos a poder decir, vale, pues un elemento va a ir en este hueco. Un elemento va a ir en estos tres huecos. O un elemento va a ir aquí. No tengo muy claro por qué querría poner el elemento aquí. O sea, le voy a poner a este. Este va a ser el 1, este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Y nos va a permitir hacer un poco esto, ¿no? Y ahora quiero que el elemento 4, en vez de ir en orden, pues va a ir aquí. Entonces aquí tendríamos el 4. Y luego quiero el 5 aquí abajo. Y el 6 aquí. Y además vamos a poder tener esa estructura, pues como al final esto es CSS y no está, no está atado en código, por así decirlo, vamos a poder cambiarlo a lo largo de nuestros diferentes puntos de ruptura de responsive, por ejemplo. Vamos a decir, pues en móvil se tienen que ver todo en columna y en tablet se van a mover aquí de esa manera y cuando lleguemos a escritorio van a hacer esta locura que acabo de dibujar. Una opción. Pero el truco aquí es, nosotros hacemos una cuadrícula, hacemos como una cuadrícula general y luego nosotros colocamos los elementos. La cuadrícula no tiene que ajustarse a los espacios. Lo que tiene que ajustarse es a cómo queremos distribuirlo. Aquí no neces la, para poder hacer toda esta distribución necesitamos una cuadrícula de 4x3. Pues con nuestra cuadrícula de 4x3 pues podemos colocar los elementos cada uno en su sitio. Entonces, una cosa que nos va a permitir Grid, un poco diferente de lo que vimos el otro día con Flex, que lo que hace es que en un eje nos deja distribuir elementos. Aquí en un área nos deja colocar elementos un poco como queramos. Entonces, vamos a ver este rollo cómo va. Entonces, para el siguiente truco me he preparado. Pues igual que hicimos con Grid. Bueno, tengo un esquema de lo que vamos a ver, que está aquí. Vamos a ver primero cómo funciona Grid, vamos a ver cómo el bloque que necesitamos, la fila y columnas. Y el gap que ya vimos en Flex, pues también funciona en Grid. Luego veremos cómo distribuir los elementos, luego veremos estas distribuciones automáticas, luego veremos cómo colocar elementos en un sitio concreto, veremos que el orden también funciona y veremos de qué rollo va eso de las áreas. Y luego tenemos unos ejemplos, pero eso será después de la pausa. Espero que hayáis venido con
desayuno ahí. Yo tengo mi café. Entonces, Grid funciona un poco, o sea, es mucho más fácil aprender Grid después de haber visto Flakes. Grid funciona un poco de la misma manera que funcionaba Flakes. Tiene un contenedor principal y era una de estas propiedades de uno de estos valores de display que lo que dice no es cómo se, no es tanto cómo se comporta el bloque, sino que además dice cómo se comportan las criaturas que hay dentro, los hijos directos. No segundas generaciones, primeras. Entonces, para nombrarlo, pues he utilizado la misma nomenclatura que el otro día. Grid Container va a ser nuestra criatura que va a llevar el display grid. Y estos van a ser, pues la criatura en sí. Le he puesto una clase general a todo, una clase particular, pues para poder tocar uno en concreto y darle colorcico, lo típico. Entonces, de primera no tenemos mucha sorpresa. Cinco elementos de bloque, uno detrás de otro, como se espera de ello. Pues tenemos nuestras cinco criaturas. Voy a poner esto un poco más grande, aunque ahora mismo da igual. Pues vamos al turno. Lo primero que podemos hacer es coger este contenedor. Siempre es súper guay ponerle un color, porque así vemos el hasta dónde llega nuestro rollo. Yo prefiero ponerle un borde. El borde también está guay, lo que pasa es que el borde ocupa espacio. Pero bueno, yo le voy a poner un color. Vamos a ponerle. Será por colores. Vale, esta es nuestra caja. Hasta ahí todo normal. Y estos son nuestros elementos. Le vamos a poner el dorado. Hasta ahí todo normal. Aquí no queda hueco para nada que no sea los elementos. ¿Os acordáis cuando en Flex pues le poníamos display Flex? Pues se activaban una serie de propiedades por defecto. Y esas propiedades pues lo organizaban de una manera. Con Grid va a pasar igual. Lo que pasa es que de primera, en un ejemplo como este, no se va a notar. No, parece que nada ha cambiado, aunque sí que ha cambiado. De repente todos los elementos se comportan como bloques. Como si por defecto les definiese una fila y una columna. Claro que sí. De todas maneras, si tienes cualquier duda, dilo y ya está. Vale. Entonces, si le quitamos el grid de nuevo y nos venimos aquí y decimos, mira, el 2 o el 1 va a ser un spam. Y el 2 también. ¿Qué demonio? Y el 4 también. Si ahora esto le activamos el display grid, lo que va a pasar es que se van a activar ciertas cosas. Se van a poner todos como si fuesen elementos de bloque de alguna manera. Van a ocupar todo el ancho y se van a empezar a apilar como se apilarían de manera normal. Pero ahora después lo vemos. Esto lo vamos a dejar así porque nos da igual, porque igual que pasaba con Flake, cuando definimos un área de grid, grid como que toma el control de cierto elemento. Entonces, todo eso display inline block, da igual. Él coge, va a ser hijo de grid, como si fuese hijo de Chrome, y yo ya te controlo. Entonces, una cosa que nos permite Grid, había dicho, es definir una cuadrícula. Una cuadrícula es las columnas y la fila. Vamos a definir una cuadrícula de 2x2. Pues ahí sí lo tenemos que escribir bien. Vale. No sé por qué siempre empiezo por las columnas, pero me da igual. Grid tiene un sistema para definir cuántas columnas hay. De aquella manera, porque en CSS hay cosas que se separan por comas, otras que se separan, por ejemplo, si tú quieres poner varios fondos o varios bordes, pues lo separas por coma. Aquí si quieres poner columna lo tienes que separar por espacio. Venga.
Entonces yo podría decir, mira, pues quiero, no sé, quiero de 100 píxeles por 100 píxeles. Y aquí tengo dos columnas como dos soles. Entonces todo se organiza como si hubiese dos columnas. El primer elemento de la primera columna, o sea, va por el orden de llegada. Primer elemento, pase. Segundo elemento, pase. Tercer elemento, nadie no ha definido fila, pero usted pase y se ponga las columnas que sí las tenemos definidas. Entonces, pues automáticamente, salvo que le hayamos dicho otra cosa, cuando los elementos no caben, pues se definen columna o fila extra. Que se definen de otra manera, ya lo veremos después. Yo también puedo definir filas. Igual, le vamos a poner 100px. 100px es muy chico. Ay. Pues de 200. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestras columnas. ¿Qué está pasando? Pues define una rejilla de 2x2. El 5 sale como más chiquitico. Sale más chiquitico porque las columnas, la fila extra o las columnas extra, pues no tienen esta definición. Eso hay que definirlo aparte. Entonces ocupa de alto lo que él ocupase. Ahora mismo los navegadores, yo creo que en Chrome también se puede. O sea, esto me parece que lo sacó Firefox antes. En el inspector te sale un marcadorcillo que te dice, esto es un elemento de grid, entonces tú puedes marcarlo y te cuenta un poco, te enseña la estructura que hay dentro, ¿no? Cuando grid le dices que defina, en este caso, dos columnas de 200 píxeles y dos filas de 200 píxeles, él crea como una especie de ejes que veremos más adelante, ¿no? Aquí tiene columna 1, columna 2, fila 1, fila 2. Y puede ver cada elemento, que es lo que, un poco, qué es lo que ha pasado con él. Para que quede ahí más bonito, voy a hacer esto más pequeño y voy a definir una tercera columna o una tercera fila. Vamos a poner columna, venga. ¿Vale? Ahora todas, como todas están dentro de la definición original, pues ocupan su espacio y no tiene mayor. No sé si es... Ah, bueno, aquí tiene una especie de esquemilla de lo que has definido. Y no sé si lo puedes mover o no, pero bueno, supongo que da igual. Y puedes ver, oye, yo quería hacer una de 3x2 y lo de 2x3 y lo que he hecho es una de 3x2. Pues lo cambiamos. Puede dar diferentes tipos de medidas. Sin ningún problema. Diferentes tipos de medidas es diferentes tipos de medidas. 10%. Flex tiene. O sea, grid tiene una forma para decirle. Coge el resto del espacio. Que es un FR, que es como una fracción del espacio libre o algo así. Entonces. No una fracción del espacio libre, esta va a ocupar lo que quede. Entonces, por aquí le estoy haciendo un... Si lo marco, que a veces se me demarca, pues esta ocupa 200, esta ocupa el 10% del ancho y esta ocupa el resto de lo que haya. Si quisiese hacer dos columnas iguales, pues podría decirle 50%, 50%, 50%, y ahí tendría mis dos columnas clavadas, o también podría decirle, a ver, un FR, un FR. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. El 50% es el 50%. Si yo luego, cuando veamos ahora el gap va aparte. Si yo pongo un FR y un FR, y ahora le digo, oye, y entre columna y columna tienes que tener 50 píxeles de separación. Pues esos 50 píxeles se los quita o sea, se los quita el espacio libre y lo divide entre dos y lo pone y se acabó. También se podría hacer un FR, dos FR.
y una E, aquí sí, una es el doble de la otra. Si siempre vamos a poner el mismo valor, otra cosa que tenemos es la función. Tenemos una función de CSS que nos permite decir, oye, quiero tres columnas de 200 px. Y entonces, tres filas de 200 px. Me repites tres y puedes ponerle pues 200, también le podrías poner un fr. Si aquí le ponemos un fr, como no tenemos un alto y él solo está distribuyendo el espacio libre, pues tiene lo que ocupen los elementos. Si tuviésemos un alto, pues cada una debería ocupar unos 100 píxeles. Ahí está, 100 píxeles de alto, 100 píxeles de alto y 100 píxeles de alto. A ver qué más. Esto es como la base, ¿no? Yo defino mi estructura y los elementos por orden de llegada se colocan en el siguiente hueco disponible, como si hubiese una cola. Es como cuando hay una cola dentro de un edificio. Todo el mundo se va poniendo donde queda y cuando ya no hay más gente, pues empieza a hacer cola fuera del edificio. Pues igual. Si aquí le hubiese dicho, oye, es que solo hay una fila. Pues yo tendría mi fila de un FR, o le voy a poner 100, por ejemplo, o 200. Y el resto, pues va un poco ya al amor. Eso lo veremos ahora después. Aquí mi definición son estas dos criaturas. Son dos columnas por una fila. Y lo demás es, pues, que como no cabían, pues han ido saliendo. Si tiene una altura, no tengo muy claro qué pasaría si a esto le pongo menos, si le pongo 100. Pasa lo que le pasan a los elementos en CSS cuando no caben, pues se salen del bloque. ¿Cuánto ocupa el div? Eso. ¿Dónde estoy poniendo los elementos? Pues aquí estoy haciendo una marranada. Esto no tiene sentido ninguno. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Si quisiésemos que estuviesen separados, tenemos el gap, que funciona exactamente igual que como lo teníamos en Flex. El primero creo que es el horizontal y el segundo el vertical. Voy a poner 30 píxeles, 10 píxeles y lo vemos. Si el primero no es el horizontal, pues ahora lo vemos. Pues no, el primero entre filas y el segundo entre columnas. Muy claro todo. Lo digo muy claro porque normalmente cuando se dan dos valores, el primero suele ser en horizontal y el segundo en vertical. Aquí a lo mejor pues se lo han llevado de otra manera. Este es la fila y esta es la columna. Que igual lo podemos poner así como mucho más claro. Yo quiero que tenga 30 píxeles y row gap 15 píxeles. Si vamos a poner lo mismo, pues no. Si vamos a poner los mismos valores, pues nos compensa dejar el gap y ya está. Ahí tenemos. Y con esto tenemos pues los separadores. Esto es un poco. Hasta aquí hay poca diferencia, salvo que sí que se comporta de una manera ligeramente diferente. Ahora mismo no estamos colocando elementos, simplemente lo estamos dejando al amor. Vamos a ver qué más cosas tenemos. Vale, ahora vamos a distribuir estos elementos. Tenemos unas propiedades muy parecidas a las que teníamos con Flex. Tenemos un justify y un align para los ítems, un justify y un align para el content, y tenemos uno para decirle a cada criatura, oye, tú en concreto vas a funcionar de tal o tal manera. Esto funciona un poco, o se puede distribuir más o menos como se hacía en Flex. Hay la mayoría de propiedades son del contenedor, en el que le decimos como un poco las reglas del juego, y luego hay algunas propiedades que son de la criatura. El justify align self este es de la criatura, y el
El grid column o grid row también es de la criatura. El order también es de la criatura. Entonces, vamos a ver primero estos justificados cómo van. O estos alineados. Aquí, en Flex, el justify content, el justify era para el eje principal. Y el align para el secundario. Aquí no. El justify es para. Bueno, un poco sí, porque en principio. El justify a lo mejor es más para el horizontal y el align para el vertical. Sin más. Que igual tiene más sentido. Ahí me da la sensación como que en Flex se pusieron algunas cosas un poco como, va, esto es lo que mola. Y cuando luego llegaron a grid es como, vale, a lo mejor aquí esto teníamos que ponerlo así. O a lo mejor todo el mundo lo entendía así, no, no tengo muy claro. Pero nosotros podemos distribuir los elementos dentro del hueco. Con el align items y con el justify items o el align items podemos distribuir los elementos dentro del hueco. Entonces vamos a verlo. Le voy a decir que todos los elementos empiecen al principio. Por ejemplo. Pues ahí los tenemos. O quiero que empiecen al final. Por defecto, tienen puesto que en horizontal y en vertical lo ocupen todo. O que se vayan al final, o que se vayan al centro. Y exactamente igual con el otro. Le podemos decir, pues center, por ejemplo. Y tendríamos una especie de centrado vertical. O podríamos decirle, pues en. Y los tendríamos todo abajo. Se nota en lo grande, en lo pequeño el vertical no se nota porque ocupa lo que hay. Si aquí le dijésemos, quiero tres columnas, pues entonces ya sí que empezaríamos. Y entonces ya podríamos ir a uno y decirle, oye, el 3. El 3 yo quiero que esté centrado. Pues tengo un justify cell y le decimos center. Entonces, ha funcionado poco, ¿no? O sea, lo que viene siendo. Ah, no, porque es que tiene el center. ¿Vale? Le ponemos el center, no hay que ponérselo porque ya lo tiene, pero a lo mejor lo podríamos querer al final. Y este tiene un align cell. Y lo vamos a poner, este sí lo vamos a poner center. Por ejemplo. Ahí podemos ajustarlo. Esto solo funciona si los elementos no lo ocupan todo. ¿Vale? Si esto tuviese un 100% especificado y un. Esto lo he escrito mal, ¿no? Y un 100% especificado. Siempre está en el centro, siempre está a la izquierda, siempre está a la derecha, siempre está todo. Esto tiene sentido si el elemento ocupa menos o puede ocupar menos. Ya, porque el contenido se lo permita. Pues vamos a ponerle. Mira, todos son de 50 píxeles. ¿Vale? Entonces, a la pregunta de si Flex y Grid lo podemos usar, pues sí. A lo mejor lo que no podemos hacer es el mismo elemento que sea Flex y Grid. Pero uno de los hijos, sí, podríamos decirle Display Flex, Justify Content Center y Align Item Center, por ejemplo. Y ya tenemos el. Pueden convivir como convive todo el HTML, ¿no? Eso no tiene mayor rollo. ¿Vale? Hemos visto cómo funciona el justify item y el align item. Que aquí a lo mejor está más claro, ya que en Flex es justify content y align item. Que igual ahí queda un poco regulero. Aquí está todo como un poquito más clarillo. Vale.
Otra cosa que tengo es el Justify Content y el Align Content. Eso sirve para alinear el contenido si sobra espacio. Aquí no sobra espacio. Le estamos diciendo que ocupe todo. Entonces no hay posibilidad. Pero si yo le dijese, oye, mira, le vamos a poner un repeat también. Vamos a ponerle 2 por 200 píxeles. Vamos a quitar este. Y vamos a ponerle un alto. Pero vamos a ponérselo bien. Por ejemplo, 400 píxeles. Vale, quizá 400. Igual tenía que ir algo más por encima de 600. Vale, pues aquí tenemos un poquito de espacio que sobra y un montonaco de espacio que sobra. Entonces sí que podemos alinear el contenido. Podríamos decirle, oye, el Justify. Esto funciona un poco igual. El Justify Content lo vamos a poner al centro. Y entonces nuestra retícula se lo pone al centro. Los ejes aquí han empezado a variar un poco porque, bueno, pues. Porque aquí quien lo pinta se le ha ido un poco el puntero. Esto no es una columna, viene tachado. Nuestra primera columna sería esta, nuestra segunda columna sería esta. Aunque aquí tengamos dibujado estos recuadros y los ejes, a lo mejor este eje debería estar justo aquí. Bueno, él ya lo sabe. Aquí tenemos nuestra estructura. Y también podríamos decirle un align content, pues center. Y ya lo tendríamos centrado en nuestro hueco. Si a esto le quitamos el espacio y quitamos estos dos que nos dan igual, porque estos dos yo creo que por defecto vienen en stretch. Stretch y stretch. Este no, este como le he puesto cosas para él solo, pues. Vale, entonces ya lo tendríamos como centraico. No lo quiero centrado. Pues al final. Me da igual. Esto igual tiene más valores. Hoy no vamos a ver grid hasta sus últimas consecuencias. Vamos a ver grid para empezar a usarlo. Entonces, ahora lo que hemos visto es. Hasta lo que hemos visto es. Cómo definir la fila y columna que se hace con estas dos criaturas. Ahí como forma más peregrina de hacerlo me refiero. Que yo creo que yo puedo decirle aquí algo así, ¿no? En plan, me haces dos columnas de 200 y la siguiente de 300. Y él se va ajustando. Y podemos ponerle, pues yo lo quiero en EMs. Venga, NM. No, no, yo lo quiero en unidades de viewport. Venga. A mí yo creo que le parece todo bien. Con estas dos criaturas, una vez que tengamos el display grid puesto, definimos nuestra fila y columnas. Con el gap decimos la separación entre elementos que queremos. Tenemos una vez que se distribuyen los elementos, podemos decir, oye, dentro del hueco que hay disponible, si no cabe, o sea, perdón, si hay espacio libre, o si tu elemento lo permite porque tiene espacio suficiente, te puedo alinear en horizontal, te puedo alinear en vertical, incluso puedo decirle a un elemento, oye, estas son las reglas generales, pero tú haz otra cosa. Y luego también tenemos ese mismo alineado, lo tenemos para el bloque, siempre, para la rejilla, siempre que quepa en el bloque. Si la rejilla ocupa todo el bloque, pues el Justify Content y el Align Content, pues no van a hacer nada. No se va a ver. Y como siempre, el bloque es así. Si cualquiera de estos tuviese más contenedores, más etiquetas, esas no se verían afectadas por el grid. El grid le afecta. El contenedor principal, criaturas directas. ¿Hasta aquí va quedando más o menos claro?
Sí. Nos queda súper claro. Si nos queda claro alguna cosa, pues lo vemos. Habíamos dicho que si. Vamos a definir una retícula de 2x2. Y vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a quitar todo esto. Esto no da igual, esto no da igual, todo esto no da igual. Vamos a quedar con lo básico. Habíamos dicho que nosotros definíamos nuestra retícula, que al final es esta, de 2x2, y si los elementos no caben, pues aparecen filas o columnas extra. Entonces, aquí vemos que el elemento 5, pues es un elemento extra, pero por ejemplo el alto ya no lo está cogiendo, porque no lo tiene definido, o porque no se puede aplicar. Vale, pues nosotros podemos decirle, no lo estoy poniendo. Nosotros podemos decirle cómo queremos que aparezcan esas, o sea, cómo queremos que se muestren esas columnas extra. Pues mira, mi retícula de 2x2. Pero cada fila extra que haya que hacer, pues le vamos a poner cada auto row, va a ser de 300 píxeles. Auto rows. Eso, siendo andaluz, me cuesta muchísimo porque parece ser que las cosas generales van en plural. Y luego después que las particulares, pues veremos que van como en andaluz. Y la última S, pues no va. Cada vez que haya una fila extra, pues va a seguir esta nueva norma. No tiene mucho sentido esto hacerlo así ahora mismo, pero podría tenerlo, no sé muy bien por qué. El caso es que es que tenemos una manera de decirle, oye, cuando haya columnas, pues columnas o filas, pues me los va a hacer. ¿Y cómo se define en columna extra? Pues muy buena pregunta, porque si yo ahora aquí meto el mogollón más, esto va a ir bajando hacia abajo. No tengo muy claro si a lo mejor le dijese, si le pusiese una altura, 400. Si le pongo una altura, le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque esto tiene un rollack en que. En andaluz, exactamente. Esto tiene un rollack en que le dice cómo va a ir colocando los elementos. Entonces, por defecto, se van apilando en fila. O sea, eso es un rollo que se llama grid autoflow. Entonces, por defecto, esto se va a ir apilando en fila. Este es el que viene por defecto. Si le damos a row, no va a pasar. Bueno, se ha cambiado porque le he quitado la altura. Se va a ir apilando. Voy a ponerle que los autos sean un poquito más pequeños para que se vea ahí en un pantallazo. Yo podría decirle, oye, vamos a ponerlo en columna. Mejor, pero vamos a escribirlo bien. Y entonces lo que le digo, oye, principalmente distribúyete en columnas. Y entonces empieza en columnas. 1, 2, 3, 4. Y ya entraría el autocolumn. Que aquí, en este caso, no va a haber autorow nunca. Pero yo podría decirle, mira, pues el autocolumn va a ser de 50 píxeles. ¿Por qué? No lo tengo muy claro. Autocolumns. ¿Por qué? No tengo muy claro por qué. Pero tenemos un sistema para decirle qué pasa si hay columnas, cómo se van a crear las columnas automáticas, cómo se van a crear la fila automática y decirle un poco a Grid, oye, cuando tenga los elementos, empieza a distribuírmelo en columna o empieza a distribuírmelo en
en fila. Esto es como todo. Ay, ahora mismo no tengo muy claro cómo usarlo. Vale. Y es posible que durante mucho tiempo a lo mejor esto tampoco lo use. Pero es posible que en algún momento te tengas que enfrentar a algo y digas, buah, es que aquí tengo que ir creando elementos y necesitaría pues darle un tamaño. O quiero forzar que estos elementos se vayan apilando y lleguen a donde lleguen. Pues hay una manera de hacerlo. Tampoco es más importante entender qué es lo que hace que muchas veces una aplicación muy concreta. A esto le pasa como le pasa a Flake. El 90% de los casos, el 90 y pico por ciento de los casos van a ser como muy sota, caballo y rey. Voy a hacer seis columnas. Venga. Voy a hacer un recuadro, voy a hacer una estructura y aquí voy a colocar mis elementos. Pues sí. Entonces, habíamos dicho que podíamos colocar elementos. Aquí estamos dejando que los elementos se coloquen donde tengan que colocarse. Voy a centrar esto que me está poniendo un poco. Ahí está, centrado. Ya, muy triste mi vida. Hasta ahora hemos dejado que Grid coloque los elementos cuando toque. Que de alguna manera tiene cierto sentido. Pero tenemos unas propiedades para decirle al elemento que son el grid column, grid row y grid area, que el grid area lo vamos a ver luego más después. Vamos a ver grid column y grid row. Nosotros, como tenemos una fila de unas columnas, pues nosotros le vamos a decir, oye, queremos que te coloques en el sitio que yo diga, no donde tú quieras. Aquí teníamos una estructura. Vamos a intentar replicar esa estructura. Necesitamos seis elementos y una rejilla de cuatro columnas por tres filas. Entonces vamos a hacer algo así. Aquí nos vamos a crear nuestros seis elementos. A este le vamos a poner. Y borrar el último. Maravilloso. Aquí tenemos nuestros seis elementos que podrían ser los que fuesen. Y nos vamos a hacer una rejilla como esta. Y de ahí ya los colocamos igual. Entonces, habíamos dicho que esto tiene que tener 4 por 3. Pues van a ser 4 columnas, vamos a ponerlo de 100. 4 de 100 por 3 de 100. Ahí mejor. Y aquí tenemos nuestra estructura de 4 por 3. Estoy viendo que podrían ser 200 sin ningún problema. Y no hay miseria. Si quisiésemos que en ancho entrase perfectamente, pues nosotros podríamos ponerle aquí un FR y ya tenemos nuestras cuatro columnas. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una estructura como esta. ¿Sabes? Tenemos el elemento primero que ocupa el primer hueco, el segundo ocupa tres huecos, el cuarto está ahí metido, ocupa cuatro huecos, o sea, cuatro huecos, una rejilla de 2x2, el tercero ocupa dos en vertical y luego está el 6 y el 5. Pues venga. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Voy a poner un elemento de un color y lo vemos. Por ejemplo, voy a quitar el auto, este auto, y que se vayan poniendo así. En principio se pone en orden. El 6S en fle. Puede ser, aquí no. Aquí vamos a vamos a decirle al navegador que nos pinte. Vamos a utilizar un poco esta ayuda para ver los huecos que tenemos. Entonces, nosotros tenemos un raw jacket. Vamos a poner este un color. El tomate, background. Background color, tomate. Ahí tenemos nuestro elemento tomate. Nosotros podemos decirle, viendo estos ejes
que marca grid automáticamente, pone eje desde el principio y luego si no tuviésemos el gap a lo mejor se vería más claro el tema eje. Pues, ¿qué son? ¿Cuatro columnas? Pues hay cinco ejes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo al revés. Y los ejes los pueden nombrar en positivo de izquierda a derecha, en negativo al revés. Aquí los tenemos abajo en negativo, aquí los tenemos en este lado en negativo. Incluso a estos ejes, cuando se crean, se les puede poner nombre. Se puede hacer algo así como... No me acuerdo de la nomenclatura. Tampoco es súper maravillosa, ¿no? Paco 200px, Paca 200px, Paquito 200px y Paquita 200px. Esto te crea la misma estructura más o menos de antes. O sea, pues en vez de 200 podía ponerle un FR. A ver, para que salga exactamente igual. Un FR. Y aunque aquí no se vea, estos ejes tienen nombre. Esto es un infierno. Esto no le queda claro a nadie. Ni me voy a meter en ello. O si alguien quiere meterse mucho en cómo nombrar los ejes porque le viene bien, ya igual luego cuando la área veremos por qué podría venir bien, me parece fantástico. La mayoría de las veces no creo que se necesite muchísimo. Si se necesita, pues hay que ir a buscarlo y ver cómo te ayuda, como cualquier cosa, pero si tengo que escribir eso me acerco más al ictus y no me apetece. Aquí tenemos nuestro eje. Entonces yo, por ejemplo, con grid column, ahora sí, en andaluz, le puedo decir dónde empieza y dónde acaba. Empieza y acaba. Le puedo decir dónde empieza y dónde acaba con un end. Tengo varias formas de decirlo. Incluso en el grid column podría decirle simplemente dónde empieza y no decirle dónde acaba. O también puedo decirle cuánto puede ocupar. Vamos a verlo. Yo puedo decirle, oye, vamos a coger el de color que ya lo hemos coloreado para algo. Yo le puedo decir grid column y decirle, tú vas a ocupar tres espacios. Ahí tiene. O yo puedo decirle dónde empieza y dónde acaba. Quiero que empieces en el 1 y acabes en el 2. Y no va a pasar nada porque se va a poner exactamente igual. Pero yo podría decirle, pero quiero que acabes en el 3. Y entonces ya le estoy diciendo de alguna manera que ocupe 2. Esto mismo se lo podía decir con un start. Digo, mira, vas a empezar en el 1 y ir con un end y vas a acabar en el 4. Pues va del 1 al 4. No quiero del 1 al 4. Pues del 2 al 4. Me da igual. Y todos los demás siguen en consecuencia. De esta manera podemos mover. De esta manera podemos mover elementos. Esto es escribir mucho. Bueno, lo ideal es usarlo de manera que nos quede más claro. A mí, así, me queda suficientemente claro y me parece bien. Entonces lo voy a usar así. Si a alguien le queda más claro de otra manera, pues que lo use de otra manera. Es que ocupa más este esto. Nos da igual si hay 15 caracteres más, 15 caracteres. Nos da igual si hay 1000 caracteres más, 1000 caracteres menos. Lo de siempre. Tú ahí ajustando los caracteres, no sé qué, y luego te ponen unas imágenes a 3x a 5000 píxeles y toda tu optimización se ha ido al garete.
O te ponen un carrusel de imágenes así y toda tu optimización ya puede llorar. Vale, aquí tenemos ese elemento. También le podríamos decir exactamente igual como queremos que haga con los rows. No, no, yo quiero que empiece en el 2 y acabe en el 3. Y entonces lo colocamos. Si los elementos pueden recolocarse, pues se recolocan. Si normalmente empiezan a recolocarse cuando los movemos de fila o columna, pero bueno, da igual. Si los elementos pueden recolocarse, se recolocan. Si no pueden recolocarse, pues harán lo que pudiese ser. Antes realmente el elemento 2 podría haberse puesto aquí. Lo que pasa es que ya tiene sitio. Ya tiene sitio. Si le hubiésemos dicho que empezase en el 5, o sea, que terminase en el 5, pues no, como tiene espacio, pues se baja y sin problema. En cuanto le hemos hecho un movimiento ahí más creativo, pues ya los elementos han dicho, oye, nosotros nos podemos colocar antes todos, cabemos sin ningún problema. Pues ya está. Yo también podría decirle, oye, yo quiero que te pongas en el 2 y que ocupes 3. Por ejemplo. Y aquí podría decirle, oye, empieza en el 2. O quiero que empieces en el 4. Y entonces ya entraríamos en hacer columnas extra. Si le ponemos una que no existe, que no es la que hemos creado nosotros, pues él se la crea. Dice, ¿qué pasa? ¿Que aquí hay 5? Pues nada. Igual, si yo le digo, oye, quiero que empiece en la 20, pues se arma el pitote. Esto era una cosa que con las tablas era como muy fácil, ¿no? Cuando hacía cuando ponía una cosa ahí más rara, pues intentaba ajustarse. El navegador siempre intenta ajustarse a lo que le dice. Si tú le dices aquí blanco y aquí negro, pues él va a hacer lo que pueda para que todo sea posible. Vamos a poner algo más normal. ¿Vale? Entonces, viendo esto, nosotros podríamos colocar nuestro elemento como salían aquí en el ejemplo. No sé si se está viendo porque, o sea, entiendo que sí. Pues vamos a hacer esto. Relativamente fácil. La idea es que nosotros podemos organizar nuestros elementos pues un poco como nos venga pareciendo bien. Y decimos el 1 está en su sitio, maravilloso. El 2 tiene que ocupar 3 elementos. Pues el column, pero vamos a escribirlo bien. Si lo escribimos mal, no va a funcionar nunca y vamos a estar todo el rato pensando, ¿qué ha pasado? Pues span 3. Ahí tenemos el 2. Le vamos a poner un color. Lima. El 3 habíamos dicho que iba del. Que tenía que empezar Lo diré. Tenía que empezar en el 3 y ocupar 1. Y tenía que empezar en el 2 y ocupar 2. Pues nada. Grid column. Le decimos que empiece en el 3. Vamos a poner aquí un background. Bueno, da igual. O sea, no, no da igual. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ponerle fabado y este vamos a ponerle color. Pero nosotros queremos que ocupe uno más. Pues nosotros podríamos decirle grid row expandor. Y ya tenemos dos hacia abajo. El 4, pues grid column tiene que empezar en el 2, o sea, tiene que empezar en el 1 y ocupar 2. Vamos a poner también un color. Background color, el café. La O no es, ¿no? Ahí está.
Igual no es el mejor color que podía elegir. Y en Grid Row le vamos a decir que empiece en el 2 y que ocupe 2. Ahora, el 5 y el 6 van al revés. Porque igual no tenemos que moverlos todos. En cuanto movamos el 6, creo que el 5 se reajustará. Vamos a verlo. Le vamos a decir Grid Column. Vamos a poner un poquito más arriba. Que empiece en el 4. Cabe en el 5. Eso ya lo está haciendo. Esto igual no habría que decírselo. Pero bueno, esto igual no habría que decírselo. Grid Row, le vamos a decir que empiece en el 2 y que acabe en el 3. ¿Qué he dicho mal? Vale, pues le tenemos que poner el column también. Grid Column, habíamos dicho que tiene que empezar en el 4 y acabar en el 5. Pues ya lo tenemos. Ya está más o menos la misma estructura. Esto queda muy bonito, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, pues ahora mismo, más allá de un ejercicio, tampoco tiene mucho sentido. Simplemente para que veamos que podemos de alguna manera tocar, colocar los elementos donde creamos. Pero no puedo hacer una L. Exactamente. No puedes hacer una L. Tienes que hacer una caja. Siempre tienes que hacer una caja. Entonces, jugando con cajas, que es como maquetamos, pues podemos utilizarla un poco a nuestro favor dentro de lo que necesitemos. Con Grid Column y Grid Row, pues le vamos diciendo, tú te colocas aquí, tú te colocas aquí. Esto no es muy útil. Bueno, es bastante útil. Hacer esto sin tablas es prácticamente imposible. Y con Flex, pues puede ser que sí, que con Flex lo pudiésemos hacer. Tendríamos que jugar con orden, tendríamos que jugar con tamaños. Aquí lo bueno es que tú le estás dando posiciones y tú luego le dices los tamaños. Dices, no, 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 mira, yo quiero que esto sea 200 píxeles y esto se va manteniendo. O quiero que sea como lo tenía antes, un FR, y como yo le he dado posiciones y no tamaños, pues esto se va ajustando al menú del contenedor. Luego ya veremos si el contenido cabe o no cabe. Pero esto a lo mejor con Flex no es bastante tricky, y con Grid pues es hacerte un esquemilla de cómo quieres colocar las cosas y empezar a moverlas. Esto sí no tiene sentido. Esto sí no tiene sentido. Esto es un ejercicio. No, no tiene sentido. Vamos a ver, o vamos a darle un poquito de sentido. Vamos a ver ahora el orden y vamos a ver las áreas. Eso igual tiene en algunos casos, como todo, más sentido. Si yo comento todo esto, pues mis elementos se colocan normales. Yo podría decirle a un elemento, vamos a coger por ejemplo el ítem 2. Sí, es grid ítem, ¿no? Grid ítem 2, le vamos a decir, vamos a ponerle background color o vamos a ponerle. Yo voy a coger mi elemento, mi ficha negra, y la quiero reordenar y decir, oye, quiero que tengas order 1. ¿Qué pasa? Que todos tienen order 0. Entonces se ponen primero los de 0, luego los de 1. Podría darle un orden negativo y lo coloco. O podría darle a todo órdenes, o sea, especificarle un orden y decirle, oye, mira cómo tienes que ponerte. Luego vamos a ver, bueno. Esto serviría, por ejemplo, yo qué sé. Tengo una lista de elementos y uno es destacado, pero yo no sé cuál es el destacado. Lo que quiero es que el destacado aparezca primero.
Vamos a hacer eso, vamos a hacer. O sea, no tiene, esto tampoco tiene un sentido loquísimo. Vamos a quitar las columnas. Vamos a ponerle y el autocolumn fuera. Yo tengo una lista de elementos y tengo el destacado que tiene que ir arriba. Pues ahí. O a lo mejor podríamos tener un template column. Repeat. Un FR, por ejemplo. Yo tengo un listado de tres columnas, pero yo quiero que el primero aparezca ocupando las tres columnas. Span 3, pero bien escrito. ¿El orden afecta a la accesibilidad? No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro y podría ser. A ver qué lo dice. Porque hay una cosa que no. Hay un. Cuando he dicho lo del autoflow, hay un otro parámetro que no es ni fila ni columna, que lo que hace es que va colocándolos por hueco. Y entonces eso los desordena y sí que afecta a la accesibilidad. No tengo muy claro. Siempre, si ahora mismo la mejor guía que hay, o creo que la que se más se usa es la de CSS, está bastante. Entonces, a ver, si este valor del autoflow, al cambiar el orden visual, es malo para la accesibilidad porque le está enseñando las cosas de otra manera. Bueno, pues supongo que el order también debe ser regulero. A ver, que ahí decía. No, aquí me parece que no, aquí no cuenta, aquí no cuenta, aquí no está hablando del orden en general, pues no lo sé. No sé si aquí en la MDN diga, pues mira, a lo mejor sí. A lo mejor sí que el orden. Claro. Si tú utilizas un truco tan callejero como el que hemos hecho, que es cambiarlo de orden y ponerlo arriba, visualmente lo vamos a ver, pero si llega alguien que no puede ver esto, no va a entender qué diferencia hay entre ese elemento y el otro. Entonces, también, como todo, hay que saber. Claro. Si la accesibilidad es un problema, entonces no deberíamos usar el order para hacer esto. Debería ser que, oye, si hay un elemento destacado, me lo pone el primero y a lo mejor tendríamos que ver otra manera de marcarlo. Con mucha tristeza y mucho dolor, la accesibilidad en la mayoría de los proyectos es una cosa que no le importa a nadie. Eso no sé si vamos a ver, si vamos a vivir para haberlo cambiado, al menos yo. ¿Eres tan mayor? Bueno, tampoco vosotros lo vais a ver, no lo quería poner tan negro. Tampoco vosotros vais a vivir para haberlo cambiado. O a lo mejor sí, o a lo mejor nos llevamos toda una sorpresa. Pues todo igual, el display. Si cojo y de repente le meto un display non a algo, afecta a la accesibilidad. Todo lo que hacemos afecta a la accesibilidad. Si hubiese justicia en el mundo, la accesibilidad sería un pilar fundamental y se atajaría desde diseño. Desde diseño, desde planificación, desde el minuto cero. Oye, este proyecto vamos a hacerlo en condiciones. Vamos a hacerlo bien. Pues vamos a tener cuidado con esto, vamos a tener cuidado con los colores, vamos a tener cuidado cómo distribuimos los elementos. Oye, si hago esto, pero me van a llegar los datos de esta manera,
¿Le estoy metiendo una puñalada trapera a la accesibilidad? Sí. Ya, claro. Totalmente. Sí, yo también lo espero. Y muchas veces no podemos estar esperando también a que las cosas pasen. Mañana llega un proyecto y tú sabes que la accesibilidad cero, entonces a lo mejor pues decides callarte. Y cuando tú te pones a maquetar, intenta hacer las cosas bien. Cuando ve algún problema, te vas con diseño e intenta solucionarlo. Oye, mira estos colores. Oye, mira esto. Oye, no están llegando los datos de esta manera. Pues vamos a hablar con Back, vamos a hablar con quien lleve el tema de los datos, a ver cómo podemos hacer. Y tú eso lo vas gestionando un poco de tapadillo. ¿Por qué? Porque en el proyecto a lo mejor no tiene hueco y lo sabe. Y eso es muy triste, pero a veces eso no lo podemos luchar. Lo que sí podemos luchar es, pues si yo sé que esto lo puedo hacer de otra manera, cuando lo vaya a maquetar, cuando lo vaya a diseñar, cuando lo vaya a presentar, voy a tener en cuenta esto. Y ahí pues vamos metiendo cuña hasta que eso sea, hasta que ahí haya un hueco razonable. ¿Esto es una patada de la accesibilidad? Bueno, pues igual también todas esas cosas no sirven para apoyarlo. Oye, date cuenta que si tú quieres que si tú quieres trabajar un posicionamiento, pues estos robots que van leyendo el contenido lo hacen de la misma manera que lo haría esto. Entonces tenemos que tener en cuenta, pues no tener elementos que no son importantes marcados como que son importantes. Bueno, mil cosas. Pues sí, esto es ahora mismo qué cosas podemos hacer con Grid. Que lo podamos hacer, pues solo significa eso. No quiere decir que lo tengamos que hacer, pero si en algún momento lo necesitamos y tiene sentido y nos ayuda para lo que sea, pues lo hacemos. Si mañana tú te estás haciendo tu propia aplicación que vas a usar tú. No, la duda es perfecta. Si además ese tipo de dudas son. Ese tipo de preguntas son importantes y nos las tenemos que hacer siempre. Porque si no, nosotros nos acostumbramos a lo que hemos leído, que además lo hemos leído porque seguramente podemos ver súper bien. Más o menos, yo me quito las gafas. Bueno, hace lo que se puede. Y nosotros nos quedamos con las cosas que podemos hacer y jugamos con eso. Jugamos con toda libertad. Porque en nuestra empresa la accesibilidad no es una prioridad. Nuestro cliente ha mirado el porcentaje de gente que tiene algún tipo de que necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de asistencia. Y su usuario dice, mira, si viene alguien que no puede ver, este no es su sitio. Y se toman decisiones así como muy. Pues bueno, pues a lo mejor hay casos concretos, mira, por el trabajo de agencia, estoy sacando cosas que son totalmente visuales, que están hechas muy reguleras, pero esto tiene una vida de 2 días. Y mañana hay otra, y pasado otra, y pasado otra. Pues bueno, pues tiene herramientas para lidiar con eso. Hay veces que vamos a poder tomar otro tipo de decisiones y hacer un trabajo mejor, que nadie nos lo va a agradecer, nadie nos lo va a pedir. Y hay veces que no. Pero todas esas veces que sí son como pequeñas victorias. Y la pregunta que has hecho tú, esa pregunta hay que hacerla siempre. Oye, esto que estoy haciendo como de callejero, me refiero, cuando mañana tenga un accidente y no pueda ver. Y necesito una herramienta que me lea lo de la pantalla. Voy a entender lo que hay aquí. ¿Sabes? Que no es solo un señor que ha tenido que un accidente que nos dé algún tipo de problema temporal o totalmente temporal. ¿Qué daño me he hecho? Eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces. Si hubiese conocido el mundo, pues haríamos las cosas diferentes. Aún así, el order sigue haciendo esto. O sea, las dos cosas conviven. El order funciona así, puedo cambiar los elementos de orden. Cuando cambio los elementos de orden en una lista, pues tiene sus consecuencias y una es la de la accesibilidad.
¿Vale? Otro elemento que teníamos eran las áreas. Esto es como cada vez más claro. No es verdad. Yo tengo mi... Oh, lo vamos a ver mejor, lo vamos a ver mejor aquí. Creo. Sí, quizás sí. Vale, voy a quitar los elementos que sobran. De hecho, voy a quitar todo esto así. Y voy a volver a hacer mi retícula de 3x3. 3, 3. Vamos a suponer. Yo puedo darles como nombre a mi espacio. Aparte de definir los ejes, que en este caso sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3 y el 4. Aparte de definir los ejes, yo puedo como definir los espacios. Yo podría decir, a este espacio le voy a dar un nombre. A este espacio le voy a dar un nombre, a este espacio le voy a dar un nombre y a este espacio le voy a dar un nombre. De manera que cuando vaya a colocar elementos, no le diga, tú empiezas en el 1 y acabas en el 21. No, no, no. Tú vas al espacio opaco y tú vas al espacio opaquito. Y no. Y a lo mejor eso es mucho más claro. Eso, por ejemplo, en algún tipo de publicación, igual es muy evidente, ¿no? Tú vas a la, bueno, en cualquier página, tú vas a la cabecera, tú vas al main, tú vas al footer, tú vas al bloque que sea. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una de 4x3. Vamos a poner aquí rows. Y a esto le vamos a poner un alto para que se vea. 300. ¿Vale? No estoy poniendo la pantalla y entonces no lo está viendo nadie. Aquí tenemos nuestro rollo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que el espacio que está ocupando el 1 y el 2 tenga un nombre, el espacio de este espacio de aquí tenga otro nombre y estos dos, y esto, o sea, estos cuatro y estos cuatro tengan otro nombre. Esto es como la pereza, pero bueno. Tenemos un rollo que se llama grid template areas. Y entonces aquí lo que nosotros hacemos, esto nunca me acuerdo muy bien porque es como muy loco. Yo le voy poniendo nombres a mis áreas. Aquí hay un ejemplo, nunca me acuerdo bien, porque esto lo utilizo 0 de 0 veces. Vale. Vamos a hacer una cosa como esto, que es contrario al sentido común. Entonces, yo lo que tengo es 4 espacios por 3. Entonces, lo que voy a hacer, aquí le voy a poner un enter para verlo más o menos claro, y le voy a decir, oye, mira, los dos primeros se van a llamar... Lo voy a llamar Paquito. Los dos primeros se van a llamar Paquito, así que los dos primeros se llaman Paquito. Aquí lo que le estoy diciendo es que Paquito ocupa dos espacios. Esto lo tenemos que poner separado, Paquito. Y los dos siguientes los vamos a llamar Paco. Paco y Paco. Nos vamos a la siguiente línea. Estos se van a llamar Paca. Y Paca. Y estos dos se van a llamar Paco y Paco. Y ahora nos vamos a la siguiente línea y decimos, los dos primeros son Paca y Paca. Y los otros dos son Paquete y Paquete. Esto es como súper chungo. Pero si seguimos más o menos lo que viene puesto aquí, le hemos dicho que estos dos elementos
se llamen Paquito, estos cuatro se llaman Paco, estos cuatro se llaman Paca y estos dos que quedan se llaman Paquete. Esto no tiene sentido, pero lo estoy diciendo así, luego lo vamos a hacer bien. Entonces ahora nos vamos y decimos, vale, queremos cuatro elementos solo. Porque al final solo vamos a distribuir cuatro. Y le vamos a decir, oye, mira, el 1, que tiene background color tomate, lo vamos a poner en el área unitaria, aquí va en singular, y se va a llamar Paquito. No sé si esto va con comillas o sin comillas, lo ponemos y si funciona, ahí está. Y ahora de repente el navegador no ha archivado las áreas, porque tengo aquí un check que le dice que nos marque, que nos pinte las áreas. Estas dos se llaman Paquito, estas cuatro se llaman Paco, estas cuatro se llaman Paca y estas dos se llaman Paquete. Y pues esto mismo hacemos con el resto de elementos. Vamos a coger el 2, vamos a decirle que tenga color lima y vamos a decirle que va a Paco. Y ahí tenemos el 2. El 3. Lo vamos a hacer lo mismo, pero en vez de Paco va a ir a Paca y le vamos a poner azul. Y el 4 va a ir a Paquete. Eso es Paquete. Le vamos a poner color fabada. Y le vamos a poner el 4. Y aquí tenemos nuestra estructura. Esto es como mucho más. Si definimos el espacio mejor, pues también podemos hacer cosas como más interesantes. En vez de decirle, tú empiezas en la 3 y acabas en la 4, pues podemos hacerlo así. Podemos ponerle nombre y estos nombres no tienen sentido. Esto es para ver cómo funciona. Tenemos grid areas para decirle las áreas que va a tener, que esto es. La forma de definir esto es. Esto le tienen que dar una vuelta. Esto, no, esto es difícil de leer. Mientras aquí tú al menos dices, vale, pues tengo cuatro columnas, pues tira que te va. Pero cuando tienes que ver esto, pues a lo mejor si lo pu si se pusiese, yo que sé, así, pues podríamos entender mejor. Yo que sé, es difícil verlo. Esto no. A mí convencerme no me convence. Pero bueno, podemos coger espacio entero y decirle, mira, esta caja entera o estas dos, cuatro columnas, cuatro filas, dos filas, dos columnas van a llamarse de una manera. Yo lo voy a llamar siempre así. Es una cosa que podemos hacer, no que tenemos. Y aquí un poquito cómo funciona Grid, lo mínimo para empezar a trabajar con él. Ahora, yo lo que propongo es hacer un descanso, descansico, lo pequeño, y luego ver ejemplos. ¿A qué cura más ítem a un área? Pues vamos a verlo, no lo sé. Vamos a coger y vamos a hacerlo un quinto ítem vamos a coger el 5. Y vamos a decirle que vaya a un área. Ya de primera, al meter un elemento que no estaba contemplado, pues él genera una autofila. Entonces vamos a irnos aquí y vamos a decirle, vale, como tú eres nuevo, te vamos a poner. Yo qué sé, no se me ocurre, me lo vamos a poner negro. Y vamos a poner color. Vamos a ponerle color blanco, lo vamos a llamar color 5 y lo vamos a asignar a Paco. ¿Vale? Pues parece ser que se pone encima. Vamos a ver si podemos. Yo creo que a esto le puedo poner una posición y ponerle un top, por ejemplo, para verlo. Exactamente. Pues se ha puesto encima. Encima, tal cual. Encima porque se escribe después.
si tuviese, supongo que si tuviese un order menos uno, no te creas, pensé que esto iba a funcionar. Y si le quito esto, vale, es por el posicionamiento. Si le pongo un order menos uno, no se ve. Si le pongo un order uno, se ve. Si le quito el order, pues se pone por orden de llegada. El primero en un sitio, y parece ser que si pone varios elementos en un área, pues se apilan. Le podría haber puesto una opacidad, solo para verlo. Punto 5. Y vemos que el otro está debajo. Primera vez en mi vida que lo hago. No, no lo he tenido que hacer nunca. Pero bueno, pues ya lo hemos visto. Supongo que sí, que igual que este ejemplo, si en vez de ponerlo en un área yo le digo que ocupe, le debería decir build column, esto cómo iba. Si yo le digo grid column de 1 a 5. Claro, es que esto no tengo muy claro lo que va a hacer. Y grid row de 1 a 4. O sea, lo estoy poniendo encima de todo. Pues se pone encima de todo. Opacity.2. Pues se pone encima de todo. No deja de tener sentido. No tengo muy claro por qué querríamos hacer esto, pero podría pasar. Podría pasar, no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. Podría pasar que tuviésemos un elemento que quisiésemos poner por encima de todo. Pues a lo mejor. Bueno, esto a lo mejor lo podríamos hacer porque yo qué sé, tenemos una serie de elementos y queremos tener una capa encima por alguna razón, ya sea por opacidad, por meterle un fondo, por meterle algo. Y no queremos hacer un elemento, supongo que podríamos haber hecho un before. Podríamos haberle dicho un grid container 2.before. Y aquí podríamos tener un content vacío. El 5 no seguiría apareciendo porque está ahí. Y aquí tendríamos un elemento de opacidad por encima. Podríamos utilizar este before o el div para impedir el clic. Para hacer un. Pues yo esto en vez de ponerle negro, le podría haber puesto blanco. Si quitamos esto. Si quitamos que se marque, pues ya le podría decir, mira, pues le pongo una capita por encima que lo quite. Yo qué sé, no tengo muy claro por qué podríamos hacerlo, pero está interesante saber que si le pongo la misma configuración a dos elementos, el último se pone encima del primero. Pues esto también es la primera vez que lo hago. No, no me he dado con este caso en ningún momento. Pero bueno, lo podríamos hacer aquí. Si no hubiésemos metido el quinto elemento, pues simplemente se pone por encima y sin más. Pues hacemos un repaso, hacemos un descanso y luego vemos una serie de ejemplos. A ver, que me ponga la chuleta. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo crear un elemento de grid. Un elemento de grid va como los de Flex, por ejemplo. Tiene un contenedor principal y una serie de hijos directos. Los hijos directos son los que se van a perder un poco el display que tuviesen o las cosas que tuviesen, porque va a ser la madre quien los controle. Vamos a definir filas y columnas. Voy a poner aquí. Vamos a definir nuestras filas y nuestras columnas. Y los elementos en principio se van a distribuir por orden de llegada.
dentro del hueco tenemos opciones para hacer que el elemento se ajuste, si no ocupa todo, que se ajuste a uno de los bordes o al centro. Podemos el contenido de la rejilla, si es más pequeño que nuestro contenedor, pues podemos hacer que se quede centrado verticalmente. Podemos hacer que dar las reglas generales de, mira, todos los elementos tienen que ocuparlo todo, pero tú en concreto vas a hacer esto otro. Pues eso lo podemos hacer. Aparte, por defecto, cuando hacemos un display grid, el flujo automático para distribuir los elementos es en row. Pero eso nosotros lo podemos cambiar. Nosotros le podemos decir, oye, por defecto, define, muévete en. Vete colocando cada columna, pero en fila, o te vas colocando en columna. O sea, vas rellenando columnas y luego ya vemos. También podemos decirle a un elemento que se coloque en un sitio en concreto. Tenemos nuestro eje. Tenemos la área, podemos decirle, tú te colocas aquí, tú te pones allí. También podemos alterar el orden porque podemos. Y luego también podemos coger a ciertos recuadros y darle nombre. Y entonces, en vez de tener que poner un elemento en el 3.5 y en el 3.6, pues le decimos que lo vamos a llamar en la área de publicidad, por ejemplo. Y entonces nuestro banner de publicidad lo ponemos en el área de publicidad, nuestra cabecera en el área de cabecera. Yo aquí le he puesto un nombre muy regulero, porque he cogido Paco, Paca y Paquete, y Paquito, y eso no tiene mucho sentido. Pero ahora, después de los ejemplos, vamos a ponerle nombre en condiciones, vamos a colocarlo en su sitio. Si hay dudas, si hay lo que sea, pues ir preguntando cómo habéis hecho. Vamos a rellenar el café. Bueno, todavía queda bastante. Bueno, vamos a descansar. Vamos a descansar 5 o 10 minutos. O 5 o 6 minutos. Ir a un café y volver. Tampoco lo creo. Y luego tengo una serie de ejemplos para hacer. No sé. Pues. Una página con el footer abajo. Vamos a jugar con un formulario a ver cómo podemos organizarlo de una manera o de otra. Vamos a hacer un pequeño módulo de contenido muy facilito y vamos a ver por qué sí y por qué no. Y una de las cosas que se me ocurrieron que creo que puede ser gracioso es vamos a coger un par de tweets. Vamos a ver cómo replicar esa estructura. ¿Por qué hacerlo de una manera? ¿Por qué hacerlo de otra? El último va a ser como más de planificación y los tres primeros van a ser de, bueno, pues de ejecución. Si os parece bien, pues hacemos una pausa. Ahora debería estar sonando la música de ascensor y volvemos en un momentico o algo así. Estupendo, pues lo típico. Una pausa para el café o lo que surja. Venga. Bueno, vemos ahora en un momentillo. A ver este café. Este café. Ay, levantarse bien. A ver, ¿dónde está mi caña?
A ver, se puede hacer un Bleed Flow. Pues vamos a ver, ¿no? Lo probamos. A ver. Usando, creo que necesito saber. Lo mismo no se puede, sí que se puede. Vamos a verlo. A ver. Lo que pasa es que el grid flow es como le decimos a Eric que se comporte. O sea, por defecto ya tiene un grid flow. Yo no necesito decirle cuántas columnas tiene que haber. Pero no es. No, o sea, sí que necesito decírselo. Lo que no necesito. Vamos a ver opciones. Vale. Voy a quitar las áreas. Voy a quitar el alto. Y voy a quitar las columnas. Si yo por defecto. Le digo, no sé cuánto elementos voy a tener. Voy a poner un montón. Voy a decirle punto lead item. Punto lead item lo que sea. Y vamos a poner 32. Y vamos a numerarlos para verlo. Si yo no le digo nada, esto por defecto el autoflow que tiene es row. Entonces empieza a poner fila tras fila. Si quisiésemos que fuese en columna, supongo que podríamos decirle un grid autoflow y decirle que sea column. Y entonces simplemente nos lo coloca. ¿Qué pasa si no caben? Pues vamos a poner otras 32. Salvo que le digamos otra cosa, en principio esto actuaría un poco como lo hace Flex. Simplemente se coloca. Entonces no solo tenemos que usar el no solo tenemos que decirle cómo tiene que rellenar los elementos, sino que tenemos que decirle, oye, tú haz columnas mientras quepan. En Flex sería con el Flex Wrap y no, él no hace columnas, simplemente va colocando elementos y cuando ya no caben se baja. Y aquí tendríamos el autofill. Esto nunca me acuerdo cómo se llama, cómo se hace. Esto es lo típico que hace y no se te queda jamás, nunca en la vida. Es como las migas. Sé más o menos cómo va, mira que son difíciles, no son fáciles, pero cada vez que la voy a hacer, no me acuerdo de los pasos. Esto es CSS grid, y vamos a llamarle autofill. Autofull no, autofill. Pues mira, volvemos a CSS tricks. Siempre. Vale. Tenemos el autofill. Y me gustaría ver un ejemplo de autofill. Aquí lo tenemos. Nosotros le podemos decir que nos vaya creando columnas del tamaño que sea. Y cuando no quepa, pues. O sea, que nos cree las que haya. Vamos a probar a hacer una cosa de estas. Y vemos cómo se comporta. Entonces. Aquí en principio está ajustando el tamaño de las criaturas al espacio que tiene. Yo le voy a decir, esto por ahora lo voy a dejar, me da un poco, eso lo voy a quitar. Voy a decir, grid template column, y le vamos a decir ese repeat, y le vamos a decir autofill. ¿Y cuánto tienen que ocupar? Pues vamos a ponerle 50 píxeles para probar. Voy a quitar
desconectar esto y lo voy a volver a activar porque se le ha ido un poco la pinta. ¡Ah! Claro. Yo puedo decirle las dos cosas. Puedo decirle, mira, tú ve haciendo columnas como necesiten, o a lo mejor yo quiero tres columnas. Pero que se vayan ordenando en columna, ¿no? Vale, pues yo puedo decirle, mira, me vas a poner tres columnas. Vamos a ponerle cinco. Pero yo que no quiero que vaya 1, 2, 3, 4. Yo quiero que vaya 1, 2, 3, 4. Pues entonces le ponemos el grid autoflow y lo ponemos a columna. Y entonces, porque tenemos que ponerle filas. Vale, sería algo así, lo que tú dices. No sabes la fila, vale. Pues vamos a decirle que tenga un autofill. A ver si esto funciona. Vale, pues autofill no, pues tienes que decirle al menos fila. No sé cuáles son las filas. Pues a lo mejor, pues no tengo muy claro. Claro, pero es que si... A ver. Claro. Lo que pasa es que si tú no sabes la fila, al menos si sabes cuántos elementos quieres tener por fila. ¿No? Pero si no sé cuántas filas... Claro, si a lo mejor aquí... Claro, pero tú puedes decir, mira, yo quiero que este listado me lo ponga en tres columnas. Y... Le he puesto lo mismo todo el rato, pero es igual, no está funcionando. Vamos a verlo ahí. Vale, yo quiero tres columnas y esto no sé cuántas quiero. Pues el autofill no era ni buena idea. A lo mejor tenemos un... Es que igual eso es más fácil hacerlo por columna que por grid. El grid sobre todo está pensado cuando sí que sabe lo que quiere hacer. Si tú lo que quieres es ordenarlo como si fuese en columna, ahí a lo mejor lo que tiene sentido es decir, mira, yo voy a tener tres columnas. ¿No se pone así? Ah, pues le he quitado. A lo mejor lo que tiene sentido es hacer esto porque es lo que quiere hacer. El grid es más, tengo este área cerrada y quiero hacer esto. Y aquí quiero redibujarlo. Igual ese caso en concreto no es fácil de resolver, tampoco lo he tenido que hacer nunca. Me lo apunto para ver si con grid se podría hacer. Si no, pues con columnas de CSS o con flex lo podría hacer sin problema. Tampoco una solución tiene que ser en plan navaja suiza que lo haga todo. A lo mejor yo podría decir, mira, esto tiene un ancho de 300 píxeles y las columnas son de 100. Lo que pasa es que me sigue generando columnas. No sé si se le puede decir, no quiero que genere columnas, quiero que genere solo filas. Que sería un poco lo que querríamos. A lo mejor sabiendo el número de elementos. Me refiero, como poder hacerlo solo con grid, hay alguna manera. Yo podría. Seguramente estos países lo haya pedido a algún sitio. O yo podría entrar por JavaScript y decir, oye, ¿cuántos países hay? 32.
¿cuánto es 32 dividido entre 2? Pues entonces le pongo eso. Y entonces tendría entre 2, entre 3, me da igual. Yo cojo y digo, 32 dividido entre 3 son 10. Pues yo a lo mejor digo, venga, pues 10. A lo mejor 10, vale, pues le pongo 11. Y tendría mi rollo. Y esto a lo mejor se lo meto en un style. Claro, al canal con count, obviamente. Si quisiésemos hacerlo, podríamos. Ahora, bueno, pues ya tienes que tirar de JavaScript, que tampoco es una locura, pero si no hay necesidad, ¿por qué hacerlo? No. A lo mejor lo bueno que tiene esto es que esto lo podríamos calcular por JavaScript y ponérselo. Pero es como, ¿podríamos solucionar esto con una tabla? Pues sí, podríamos coger el listado que nos saliese, meterle JavaScript y pintar una tabla y cambiarlo a tabla. Le pones column count, tienes una línea, ya lo tienes todo solucionado, bien hecho, buen trabajo, sin problema. No tenemos que usar grid para todo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que hicimos el otro día. Vamos a hacer una página con el footer siempre abajo, pero vamos a hacerlo en vez de con flex, con grid. El otro día me hice paginillas que ya venían con cosas hechas, pero tampoco creo que ganase tantísimo. Entonces, lo voy a hacer de cero. Vamos a hacernos una página, la vamos a cargar aquí. Y en esta página vamos a poner nuestro HTML. Esto lo vamos a llamar 09 grid página. Y le vamos a cargar el... No sé si el layout... Vamos a hacer un file. Y le vamos a llamar page.css. Lo vamos a cargar de cero y lo vamos a hacer todo de cero. Pues aquí tenemos este que está en la carpeta CSS, se llama page.css. Y aquí vamos a tener nuestra página. Vamos a tener un... un header que se llama el header. Vamos a tener un main que se llama el main. Y vamos a tener, yo sé que el ejemplo siempre tiene una side por ahí metido. Vamos a hacerlo pequeño y luego lo completamos. Y esto tiene un page footer y aquí lo vamos a llamar footer. Hasta aquí poca broma. Se ve muy pequeño, vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerle a esto, por ejemplo, 20 píxeles, que se ve un poquillo más grande. Tampoco se ve una locura, vamos a ponerle 30. Y luego lo mejoramos. Vamos a ponerle a los tres elementos, esto le vamos a poner a cada uno un color, porque así lo vamos a ver mejor. Bueno, ya lo cojo todo. Y vamos a decir, mira, la página va a tener... Vamos a ponerle un azulico, a este le vamos a poner un dorado, a este le vamos a poner un gris. Y a este le vamos a poner un negro. Porque el negro pesa más y va a estar abajo. Y le vamos a poner un color blanco para que se vea. ¿Vale? Tenemos nuestro rollo. Tampoco un locura. Con Flex era súper fácil. Aquí el truco estaba en decirle que este elemento, el elemento de la página, tenía que ocupar al menos el 100% de alto. Para hacerlo rápido lo podríamos haber hecho con un
100 VH. Aquí hay un pequeño scroll porque el margin, el body tiene un margin, que se lo quitamos. Para el ejemplo esto está bien. Pasa que en dispositivos, que los dispositivos de Apple, en Safari, puede ser que esté alto en el navegador, no lo coja bien y salga un scroll extra. Entonces, pues, lo suyo sería, le decimos que le forzamos, o sea, le decimos que, oye, el HTML tiene que ocupar el 100%. Tú también tienes que ocupar el 100% y tú tienes que ocupar al menos el 100%. Y ya tenemos lo mismo. Solo que esto se va a ver bien en todos los navegadores. Esto es más viejo que yo. O no, porque cuando yo empecé no había. Cuando yo nací no había HTML. Entonces vamos. Cualquiera de los dos sistemas está bien. Solo hay que saber las consecuencias que tiene. Luego esto lo va a ver alguien en un Safari. Es que yo utilizo Chrome en mi iPhone. Pues dentro de lo que lleva un Safari. Entonces, vamos al turrón. En Flex lo que hacíamos era utilizábamos este elemento como contenedor Flex y estas tres criaturas son hijas directas. Aquí vamos a hacer lo mismo. Este elemento va a ser nuestro contenedor grid y estas tres criaturas van a ser hijas directas. Entonces, ¿qué tiene esto? Pues tiene un display grid como una casa de grande. Vale, de primera, pues como los elementos se ajustan, esto hace un poco lo que puede. Se van apilando uno detrás de otro y como a buena voluntad, pues se distribuye el espacio. Pero nosotros no queremos esto. Nosotros queremos que el header ocupe lo que tenga que ocupar, el main coja lo que tenga que ocupar y el footer ocupe lo que tiene que ocupar, pero que se quede siempre abajo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a decirle, oye, grid template rows, porque lo que queremos son filas. Y le vamos a decir, ¿cuánto tiene que ocupar la primera? No lo sé ni me importa, auto. ¿Cuánto tiene que ocupar la segunda? Bueno, que igual sí lo sabemos, oye, mi header ocupa 97 píxeles porque lo ha hecho un diseñador de estos nuevos que utiliza impares. Pues 97. ¿Cuánto tiene que ocupar el main? El resto, aquí. En vez de ponerle un flex grow 1, como pondríamos con flex, le ponemos un fr. ¿Y cuánto ocupa el footer? No lo sé, ni me importa. Y ya lo tendríamos. Si ahora dentro del main solo tuviésemos una parrafada, yo qué sé, por 30, y vamos a meter medio Quijote. Pues esto hace scroll de manera natural. Por eso ya tendríamos el este. No, pero yo quiero hacer una composición de esas como que tiene un lateral. Para hacer una composición que tiene un lateral, a lo mejor tendríamos que hacer esto un poquito de otra manera. Voy a borrar. Vamos a borrar lo que hay aquí puesto. Vale. Entonces yo lo que quiero es, yo voy a tener mi página que va a ser así, como sea. Y yo quiero que tenga la cabecera, que tenga el pie y luego voy a querer tener un sidebar. Para poder hacer esta estructura, lo voy a pintar aquí en pequeñito. Lo que nosotros necesitamos es una cuadrícula así. Una cuadrícula así en la que aquí, en estos dos, vamos a poner la cabecera, en estos dos vamos a poner el pie, aquí vamos a poner el main y aquí vamos a poner el sidebar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer exactamente eso. En fila,
pues esto va a ocupar, no sé, me da igual, el sidebar va a ocupar 300, esto va a ocupar lo que sea, esto van a ser, que habíamos puesto 97, aquí le habíamos dicho que esto iba a ser auto y esto va a ser un FR. Solo que vamos a tener dos columnas. Quitar la parrafada porque nos da nos viene dando igual, y lo que sí vamos a hacer es el assign o nav o sidebar, me da igual, y vamos a ponerle a este también un color para ver cómo. Le vamos a poner, pues, la fabada. A ver, un segundo. Ahí está. Y vamos a poner la fabada. Si os sabéis otro color, decidlo. Yo esto es lo que me sé, es lo que doy. Aquí le hemos dicho que haga un sistema de tres, pero le hemos dado cuatro elementos. Entonces, nuestras tres filas son estas tres y el footer se pone abajo, se pone más abajo. Como hay espacio, porque este es como flexible, el grid, pues entonces sí va a caber. Si no, pues sí, sería abajo, debajo del scroll y no lo haría. Entonces vamos a hacer nuestro rollo. Hemos dicho que esto va a tener dos columnas. Pues grid template. Column, y una va a ser de 1FR porque queremos que ocupe se me ha olvidado otra vez, ahí está, perdón, ya va, lo que había dicho es no le he dado a guardar todavía, entonces le voy a dar, vale. Nosotros, aunque hemos metido un elemento más, el sidebar, nosotros le hemos dicho que esto tenga tres columnas, la de 97, la de 1FR y la automática. Como le hemos dado cuatro elementos, pues él crea una fila más y pone ahí el footer. Siempre que pueda va a intentar ajustarse a todo lo que le hemos dicho. Oye, yo quiero que ocupe casi todo, por defecto quiero que ocupe el 100% de la pantalla. Venga, quiero que me hagas tres columnas. Venga, aquí van cuatro elementos. Venga, pues vamos a intentarlo. ¿Podemos meter el cuarto elemento ahí con calzador? Sí, a tope. Pero ahora nosotros lo que queremos hacer es dos columnas y tres filas. Pues, el template, madre de Dios, template, column. Queríamos dos columnas, ¿no? Una que fuese 1FR y otra que fuese 300 píxeles. Pues ahí tenemos nuestra columna. Él se va ajustando mientras a lo que le decimos, no a lo que queremos. Y ahora queremos tres filas. Template rows. ¿Qué me cuesta las S's? Y queremos tres columnas. La que quería, la tres filas, la que había puesto el diseñador este raro de 97 píxeles. Una central. Ahí más así. Y una del pie que ocupe lo que tenga que. Esto se sigue ajustando. Entonces, esto no olvidamos porque nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. Nos venimos aquí a nuestro grid y esto no ha creado nuestra estructura. No ha creado la siguiente porque no... Supongo que porque le hemos dicho auto. Vamos a decirle, vamos a suponer que el pie fuese en 100 píxeles. Pues entonces sí que lo crearía. Si le decimos auto... Pues dice auto, eso es como decir nada. Y aquí tenemos nuestro elemento. Lo que pasa es que lo ha puesto un poco como por orden de llegada, pues el primero en su sitio. Yo ahora puedo colocarlo y decirle, oye, mira, el header va a empezar. Como el header es el primero, no tengo que decirle nada, no tengo que decirle nada a empezar. Simplemente le voy a decir que tiene que ocupar dos. Y ya tenemos el header. ¡Uy! Se está casi hecho. Pues entonces nos vamos al footer.
le decimos que ocupe dos, ya lo tenemos hecho. En HTML muchas veces, en HTML, en CSS muchas veces, vamos a intentar decirle a cada cosa cómo tiene que estar. Y no dejamos que el navegador haga su rollo. Aquí podríamos decirle a cada elemento, oye, tú tienes que ponerte en el sitio correcto. O podemos decírselo a los que necesitemos. Y, ahora, si no sabemos cuántos elementos van a ir ahí, a lo mejor sí que tenemos que decirle, oye, este elemento en tal sitio, este elemento en tal sitio, este elemento en tal sitio. Si aquí tuviésemos 5 o 6 elementos más, pues igual nos podrían romper algo. Esta es una manera. Otra manera podría ser, que a lo mejor tiene más sentido, decirle las áreas donde va a ir cada cosa. Decimos, mira, vale, pues aquí lo que tenemos son un header y un header. Luego tenemos un main y un sidebar. Y luego tenemos un footer. Entonces aquí, en vez de irnos por columnas, decimos, oye, lead area, tú vas al header, lo voy a copiar, tú vas al main, tú vas al sidebar, pero bien escrito, y tu criatura vas a ir al footer. Y tenemos lo mismo, pero que a lo mejor cuando alguien lee esto, pues lo puede entender de otra manera. Aquí tenemos una estructura muy fácil. Si esto luego es más grande o más pequeño, pues da igual. ¿Qué pasa si no cabe? ¿Qué pasa si el sidebar es muy largo? Pues no lo sé, pero lo probamos. P por 20. Lore. Pues la columna da de sí. Igual con haber puesto 5 o 6 tenía suficiente. Pero nuestra estructura permanece como la queríamos. Pues esto es otra forma de organizar nuestra página. ¿Qué mejor, hacerlo con Flex o con Grid? Y al final va a funcionar igual. Pues yo con Flex lo veo más claro. Pues con Flex. Pues yo prefiero utilizar tablas. No. Yo prefiero hacerlo con grid. Pues con grid. Muchas veces el hacerlo de una manera u otra va a depender de varios factores, lo de siempre. Llega un equipo y en el equipo no ha trabajado nadie con grid. A ver, pues vamos a no ser hijos de Satanás y vamos a hacerlo con Flex. Porque luego vamos a escribir nuestro código, cuando los demás quieran tocarlo no se van a enterar. No, no, es que esto tiene que ser grid aunque el equipo no sepa usarlo. Bueno, pues entonces, ya que sabemos grid, vamos a enseñárselo al resto del equipo y vamos a ir aplicándolo poquito a poco, de manera que luego todo el mundo se vaya acostumbrando. Vamos a no ser, lo que he dicho, no ser hijo de Satanás. Esto va para... Es que nuestro cliente sigue utilizando IE10. Nadie sabe por qué, pero es el que paga. Bueno, pues entonces a lo mejor no podemos utilizar ni Flex ni grid y tenemos que utilizar otro sistema. A lo mejor lo de las tablas no era ninguna locura después de todo. Lo de la tabla es una locura siempre. Depende de la de los requerimientos del proyecto, depende de los navegadores que vaya. Ahora mismo, ya no tablas, no, por supuesto. Pero oye, que las tablas han salvado vidas. Hay veces en las que te encuentras con proyectos muy complicados o tienes que hacer un mail. Tengo que hacer un mail. Bueno, pues a lo mejor usar grid no sé si es la mejor idea. No sé cómo está el sector más rémora de la maquetación. No sé cómo lleva lo grid. No sé cómo lleva el grid. A lo mejor no es buena idea y la tabla así. Depende de todo. Pero no tenemos por qué hacerlo. No, no, es que he oído que Flex es mejor para esto y grid es mejor para lo otro. Eso lo vamos a ir siempre, ¿no? Esto es para esto, mira. Resuelve las cosas a que funcionen bien. Que a lo mejor no es la mejor solución.
Pues depende. Es que la mejor solución depende de qué me viene mejor, qué le viene mejor al equipo, qué le viene mejor al proyecto. Igual me da igual utilizar uno que otro. O a lo mejor utilizamos no sé qué historia que con grip por lo que sea no va bien. No tengo muy claro por qué. Pues usamos Flex y no lo pasa nada. Aquí tendríamos el primer ejemplo. Una criatura. Una página normal. No, pero es que nuestra página luego tiene mogollón de cosas dentro y no sé qué. A Grid se le aplica lo mismo que se le aplicaba a las tablas. Que si tú intentabas hacer un monstruo muy grande, luego te vas a arrepentir. Luego vas a tener que luchar contra el monstruo y ese monstruo te lo has creado tú. Podía haber estado luchando contra un gañancillo y ha elegido estar peleándote. Bueno, pues también sufrir es cosa nuestra. Es mejor tener varias estructuras diferentes anidadas y que las estructuras sean simples. Que tener un monstruo loquísimo y luego cuando uno de esos elementos los vaya a sacar fuera, pues va a llorar. No pasa nada. Cuanto más lo mantengamos simple, aunque haya más... No, pero es que eso genera mucho código. Y lo otro genera mucho estrés. A ver qué es peor. Entonces, vamos a ver... Esto es una forma. Por aquí esto no tiene sentido, pero a lo mejor pues tendríamos en el sidebar tendríamos un cacho de. Teníamos una columna, una fila por aquí de donde estuviese la publicidad y luego debajo no sé qué, y ya podemos colocar cosas. O si en el sidebar tuviésemos varios sitios, el mismo sidebar podría ser otro display grid y hacernos la estructura que necesitásemos dentro. Pues mira, el sidebar necesita un display grid. Y vamos a tenerle un grid template row. Y la primera va a ser de 300 píxeles porque tenemos una publicidad cuadrada. Y la segunda va a ser de lo que haya. Y entonces aquí tenemos a su vez un grid. Un pequeño grid definido dentro de otro grid. A este también le podríamos dar nombre. Y podríamos decirle... grid template area, este se va a llamar, pues vamos a tener dos, uno que se va a llamar publicidad y otro que se va a llamar no lo sé, un listado de lo que sea, y entonces pues lo vamos colocando. Estas áreas no las podemos usar fuera. Si yo aquí le digo, tú tienes que ponerte en el área A, me va a fallar porque no se va a aclarar muy bien dónde ponerse, pero no se va a poner dentro. Porque este área no define. El grid solo ataca o solo controla los hijos principales. Ahí está nuestro jefe. Vale, vamos a ver qué más ejemplos tenemos por aquí. El de formulario sí que me lo he preparado. El de formulario a lo mejor es más de trabajo normal. Que también depende, porque luego salen las cosas más modernas que aprendemos a usarlas, pero luego llegamos a un proyecto en la que el equipo nadie lo usa. Entonces, yo por ejemplo he empezado a usar Grid hace relativamente poco. Sí que lo probaba para cosas mías, pero cuando iba a probarlo un proyecto, es que nosotros por contrato tenemos que hacerlo para Internet Explorer 7. Pues ya está, pues ya hemos perdido toda la batalla. Entonces vamos a jugar un poco con un formulario. Me he preparado algunas cosillas por no escribirlas de cero. Que esto sí que me da un poco de pereza. Aquí tenemos un elemento principal y dentro del elemento principal tenemos una sección que a lo mejor para suscribirte a algo, no sé, lo llamo así porque no sabía. Y dentro tenemos un formulario. No, es verdad que no he puesto el botón de enviar porque me da igual. Y
yo normalmente utilizo siempre esta estructura. Utilizo cada par de label y de input van agrupados dentro de un div. So, en general, para casi cualquier diseño me ayuda bastante tenerlo agrupado y no tenerlo suelto, que es un incordio. Y entonces lo que he hecho es ponerle una clase a cada fila o a cada par de ítems y una clase general y una clase particular. Y dentro lleva el label con su for que va apuntando al correcto, de manera que si yo pincho en apellido, me selecciona cómo se debería hacer. Entonces yo ahora a lo mejor digo, vale, pues a mí me gustaría, por ejemplo, a mí me gustaría esto organizarlo, vamos a borrar todo esto, a mí esto me gustaría, pues yo quiero que mi formulario esté centrado en la pantalla, en horizontal. O mejor, yo quiero que mi formulario esté centrado en la pantalla y quiero que aparezca el título y este va a ser el nombre. Este va a ser el apellido. ¿Qué tenemos más? El año de nacimiento y el nick. Pues quiero el año de nacimiento y el nick. Y aquí quiero el correo electrónico. Lo he dibujado así muy regulero, pero se entiende, creo. Si no, pues lo pinto mejor. Y entonces, ahora me hago mi rejilla, o me hago mi recuadro y digo, vale, esto va a ir así, esto va a tener su fila, y claro, esto lo quiero en dos. Así que mi estructura va a ser esta. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un 60% y esto es un 40%. Y esto tiene que ocupar todo. 300 píxeles, vamos a poner 530. Por ejemplo. Entonces, yo me puedo venir aquí y decir, venga. ¿Quién va a ser el display grid? Como lo que vamos a organizar es criaturas, la madre de estas criaturas va a ser el formulario. Pues se lo vamos a poner al formulario. Vamos a poner un color para verlo. ¡Ay! Si hubiese coliflor. Vale. Vamos a ponerle un color para ver lo que ocupa. Y vamos a decirle, vale, sí, esto también. Pero yo quiero que esto ocupe 530. Entonces, tengo varias formas de hacerlo. Yo podría calcular cuánto es el 60% de 530 y el 40% y ponerlo. O yo podría decirle, mira, tú vas a ocupar 530 píxeles y vas a estar centrado. Y ya tengo mi texto centrado. Para esto no necesito grid. Para poner los elementos uno debajo de otro, tampoco necesito grid. Si simplemente quisiese ponerlo así tal cual, pues yo ahora aquí le pondría más on row. Y le vamos a decir que cuando haya dos, el último tiene un margin top de 1m, por ejemplo. Y ya los tengo separaditos. Para ponerlo en bloque no necesito hacer ninguna maravilla. Pero para hacer la estructura que habíamos dicho, que es esta, sí que voy a necesitar una rejilla. No tenemos tamaño, pero sí tenemos. O sea, no tenemos alto, pero sí tenemos ancho. Pues entonces, display grid, ya lo tenemos. Y aquí podemos decirle grid template columns. Le vamos a poner 60%, 40%. Y ahí tenemos nuestras columnas. Si
Ahora, en principio, esto hace lo que puede porque los div son unos elementos que tienen un ancho por defecto. Entonces, si nos venimos aquí al formulario y lo marcamos, tenemos nuestras filas y nuestras columnas. Vamos a ponerle un poco de padding a esto para verlo mejor. Padding 2m. Vale. Entonces tenemos nuestras filas y nuestras columnas. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos... Vamos a ponerle un color también a esto. Background color. Por ejemplo. Nosotros queremos que los dos primeros ocupen el 100%. Decimos, oye, mira, la verdad es que nosotros queremos que todos vayan de lado a lado, excepto dos. Que eso solo vamos a hacer los ajustes a ellos en concreto. Entonces le vamos a poner read column expando. No, pero es que queremos que estén separados. Pues entonces lo vamos a utilizar el app. El app 1m, por ejemplo. Y ya lo tenemos separado. No, pero el nombre tiene que estar arriba y el campo abajo. Podríamos resolverlo de varias maneras. Podríamos hacerlo con flex, ponerlo en columna y uno arriba y otro abajo. Podríamos hacerlo con grid, poner dos filas y decirle la primera fila es el label y la otra ni mucho menos. Para poner un elemento debajo de otro lo que necesitamos es que alguno sea de bloque. Podríamos decirle a este simplemente display block. Ya está, uno arriba y otro abajo. No necesitamos grid, no necesitamos flex, no necesitamos historia. Necesitamos CSS básico, primero de CSS. Otra opción, si no nos gusta esto, no tengo muy claro por qué, pero podría pasar que no, podríamos forzar que el campo ocupe el 100%. Si el campo ocupa el 100% de su contenedor, no va a quedar espacio para que un label pequeñito se quede a un lado. ¡Se nos han salido! Eso es por el modelo de caja. Por defecto, el padding que se lo estamos poniendo aquí no viene incluido en el ancho. Entonces le estamos diciendo ocupa el 100% y aparte de ese 100% queremos 15 píxeles por un lado, 15 píxeles por otro de padding. Pues le cambiamos el modelo de caja y ya está. Border pop. A mí no me pasa eso nunca porque utilizo un reset. Pues sí, puede ser. Aquí de todas maneras se sigue saliendo un poco, ¿no? Porque este tiene 530 y este se está saliendo bastante mal. Esto ya no tengo tan claro lo que está pasando. Igual. Claro, porque aquí le estoy poniendo, es por esto. Si yo le digo que uno ocupe el 60% y otro el 40%, me está cogiendo el 60% y el 40%. El gap no está incluido en el 60%. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues diciéndole, mira, yo sé cuánto ocupa el pequeño y a este le voy a poner un FR. Y ya lo tenemos. ¿Esto ahora no va a ser el 60%? Efectivamente, esto va a ser el 60% menos ese 1M. Y este sí que va a ser el 40%. Tal cual. Muchas veces, al igual, esto que estaba pasando antes que el campo se salía, eso con una hoja de reset se soluciona. Bueno, ahí hay opiniones diferentes. Yo no utilizo hoja de reset, es una cosa que antes, cuando había diferencias brutales entre navegador y navegador, pues se ponían y tal. Ahora yo soy más partidario de no usar hoja de reset y lo pongo cuando lo necesito, donde necesito. En vez de ponérselo a todos los elementos, como pasa en muchas hojas de reset, o la hoja de reset al final, pues la hace alguien y hay una genérica que se consideran como estándar. Bueno, yo no utilizo hoja de reset. Hay más gente que no la utiliza
Y hay gente a la que esto le parece una aberración. A mí me parece que utilizar hojas de resa ahora mismo no tiene mucho sentido. En los cálculos hay que hacerlo de una manera o de otra. Pues yo prefiero ponérselo solo cuando lo necesito. No se puede vivir así y no pasa nada. No, pero es que seguro que así eres más lento que yo maquetando. Yo soy más lento que tú maquetando, seguro. Sin más. Tampoco hay esto un concurso a ver quién va más rápido. Pues bueno, ya los tenemos así. Pero habíamos dicho que queríamos el nick a un lado y el año de nacimiento a otro. Pues entonces nos vamos a cada criatura y le decimos, oye, tú vas a ocupar solo un espacio y tú vas a ocupar exactamente igual, el mismo espacio. Es que ahora año de nacimiento no cabe. Pues ya ahí no podemos tenerlo todo. Para este ejemplo, le vamos a bajar un poquito el tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, 20px para que quepa. Ya está. Ya cabe. No, pero habíamos dicho que el año de nacimiento primero y el nick después. Pues igual que antes habíamos dicho que el order efectivamente afecta a la accesibilidad, hay veces en las que un campo vaya antes que otro realmente nos da igual. Si a lo mejor no es lo mismo que vaya antes el nombre que el apellido, pero que vaya antes el nick que el año de nacimiento, pues igual nos viene dando un poco igual. Entonces, podríamos ajustar los órdenes, podríamos simplemente decirle, oye, no, tú te vas a ocupar grid column, tú vas a empezar en el 1, 2, se lo he puesto al nick. Vale, pues tú vas a empezar en el 2, 3. Y tú vas a empezar en el 1, 2. Pero en la misma fila. Grid row, esta sería, pues no me acuerdo, ¿vale? Pero sacamos nuestra chuletilla y las dos tienen que empezar en la 3 y acabar en la 4. Pues tú tienes que empezar en la 3 y acabar en la 4. Y tú también. Y ya lo tendríamos, año de nacimiento primero. Podríamos también haberle puesto nombre. Estas dos son el nombre, está el apellido, esta no sé qué. Eso a lo mejor en este caso no tendría, en caso de formularios que vayan a ir, que vayan a poder cambiar, no tiene sentido. Si solo tenemos un formulario nos da igual si utilizar la área. Si tenemos muchos formularios, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Si siempre vamos a utilizar, lo digo pues en vista a reutilizarlo. Esa es una forma. No, pero es que ahora quiero, ya no me gusta esto. Vale. Resulta que mi diseñador me ha hecho otro rollo. Me ha rediseñado esto y ahora son los mismos campos, pero de otra manera. Vale, me ha dibujado mis 12 columnas y lo que ha dicho es... Yo quiero tener el nombre en 3 columnas y el campo en hasta 5, yo qué sé. Hasta 5 he cogido 6. Y el resto de columnas, quiero una columna por aquí y las que sobren por aquí. No sé cuántas sobran. Son 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues entonces... Queremos que esto funcione así y hay 12 columnas. Y la separación, no hay separación, solo hay 12 columnas. Venga, pues podemos hacerlo. A lo mejor aquí no tiene sentido que en la sección o en el formulario definamos las columnas y desagrupemos los elementos para luego colocarlos. El agrupar los elementos, esto, cuando luego hay rediseños, cuando luego hay cambios, es una ventaja tochísima.
pero yo sí que puedo definirle las 12 columnas a cada fila. Entonces yo podría venir aquí y decir, vale, nos olvidamos de... Lo voy a dejar comentado. Lo voy a dejar comentado. Y esto también lo voy a dejar comentado. Y esto como que me viene dando igual. Esto me parece bien todo. Yo podría decirle, vale, yo sí que voy a querer que cada elemento luego esté separado. Y no lo voy a hacer por grid, lo voy a hacer sin grid. Y voy a decir, cuando haya dos, ahí ya los tengo separados. Ahora, lo que quiero es que dentro de cada fila haya mis 12 columnas. Bueno, en vez de definir el grid en el form, lo que voy a hacer es, voy a definirlo en el form row y estas van a ser las criaturas que se van a ver afectadas. Y le digo, oiga, pues ya está. Pues display grid, vamos a decirle a esta criatura que tenga 12 columnas, podríamos poner un FR 12 veces. Pero no lo vamos a hacer. Decimos que queremos 12 columnas y un FR. Y entonces, ya tenemos, si nos vamos a cualquiera de ellos, ya tenemos nuestras 12 columnas. Y ahora solo tenemos que venir aquí y podríamos definir áreas. A lo mejor aquí tendría sentido que definiésemos la área. Podríamos decir, pero viene escrito. Esto no lo he hecho nunca. Grid area, nunca lo he usado así. Igual esto tiene como muchísimo más sentido que lo que yo hacía. Pues tú dices, mira, la primera va a estar vacía. Que creo que se pone punto o algo así, no sé cómo va. La siguiente se va a llamar label. La siguiente se va a llamar label. La siguiente va a estar vacía. Y esta se va a llamar campo. Y habíamos dicho que el campo iban a ser varias, ¿no? Esto lo estoy viendo ya venir, es un rollo. Tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Bueno. No sé si hay otra manera de poner esto. Bueno, con el punto está bien. Y ya tenemos nuestro rollo definido. Y ahora podríamos decirle grid area label. Y al campo le vamos a decir grid area fin. Si quitamos todo el infierno este, tenemos nuestro label, nuestro... Pero yo quiero que quede el label organizado. Venga. Pues, o sea, alineado. Pues nos podemos ir al label y decirle, como sabemos que podemos decirle align self center. Pero vamos a ponerle dos puntos aquí, porque si no va a quedar regulero. Y ya lo tenemos centrado. Y tenemos, vamos a ponerlo este de aquí abajo. Tenemos nuestra columna primera vacía, una columna también vacía entre criatura y criatura, y nuestro campo. Y esto, pues si se hace más grande, pues se hace más grande, y si se hace más pequeño, pues hace lo que puede. Esto se va a dos líneas, lo típico. A lo mejor de aquí lo que me cuadra menos es esto, ¿no? Pero me da igual. Podríamos usarlo así. No, que el label tiene que ocupar 3. Pues quitamos un punto de aquí. Le ponemos un espacio. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos organizado. Y si esto lo hubiésemos hecho con los ejes, va del eje tal al eje cual, pues ahora tendríamos que cambiarlo. Decirle, no, y ahora en vez de ir al 2 o al 3, va al 4. Al 5. Pues es otra forma de hacerlo.
vamos, si no hay duda o si ha quedado claro, o si... Estos son como usos más, como más habituales. Llega nuestro diseñador, nos ha hecho nuestras columnas y entonces pues tenemos que colocar elementos. Pues ya sea definimos un grupo como en este y ahí hacemos las columnas, o hacemos un grupo exterior y vamos colocando elementos, moviendo lo que necesitemos. Pues aquí todos los labels hemos hecho que empiecen uno después. Pues, bueno, si no hubiésemos querido utilizar áreas, entonces lo que tendríamos que haber hecho es decirle dónde tiene que ir cada criatura. Mira, tú tienes grid column. Tú tienes que empezar en el... Si no venimos aquí y vemos la chuletilla, tú tienes que empezar en el 2 y tienes que acabar en el 5. O tú tienes que empezar en el 2 y ocupar 3. Pues tú empiezas en el 2 y span 3. Y ahí tenemos nuestro label. Ahora nos venimos a este y le decimos... Tú olvídate de... Voy a dejar el punto y coma que luego pasa lo que pasa. Tú olvídate de esto y le vamos a decir tú. Si no le decimos nada, él se ocupará en el siguiente sitio disponible. El siguiente sitio disponible es... ¿Qué? ¿Este ocupa 3? Pues este. Sí, esto sería elegir una forma u otra. No... Al final va a funcionar igual. Si esto se lo voy a quitar. No quiero que me esté... Claro, esto sería... ¿Me gusta más esta o me gusta más la otra? ¿Quiero escribir más arriba o quiero escribir más abajo? Yo aquí podría decirle... tú tienes que empezar en la 6 en lugar de la 5, porque quería dejar uno entre medio. Voy a ponerle un background para verlo. Background. FF99. Vale, ahí está. Pues yo quiero que este empiece en la 6 y quiero que ocupe, pues habíamos dicho que 6. Pues span 6. Podríamos decirle eso, o quiero que llegue hasta la 12. Viene dando igual. ¿Que no te gusta este sistema y quieres utilizar el del área? Pues tienes que ponerlo de la otra manera. A lo mejor este queda menos claro. Pues ya depende. Entonces, si no hay nada más, vamos a hacer un... Buah, se está yendo esto súper largo. Vamos a hacer un módulo de contenido muy rápido. Voy a llamar content y aquí fuera voy a crear un content.html. Vale, esto lo dejo aquí. Vamos a abrir el content. Enter. Vale, aquí no tenemos nada. Vamos a poner nuestra página. Lo vamos a llamar 09 grid. Joder. Módulo de contenido. Y aquí nos vamos a hacer un módulo de contenido. Ahí, a la brava. Lo vamos a llamar class. Y este elemento de contenido va a tener, pues yo qué sé, va a tener una imagen. Que vamos a poner una chunga. Hot.it. Y va a ser de 300x200. Y esto aquí pondremos lo que se vea en la imagen.
voy a recargar porque igual no lo está cogiendo. Venga, ahí está. Vamos a ponerle un título. Podríamos poner un H1 si quisiéramos realmente. Pero como esto seguramente irá a algún sitio, seguramente esto vaya en un listado, seguramente sea un H3. Product name. No. Nombre de producto. Sin tilde. Y va a tener una pequeña descripción. Por ejemplo. De 15 palabras. Y luego va a tener un botón. De punto. Y aquí va a tener un botón. De comprar. ¿En serio? Vale, aquí tenemos nuestro video. Yo no soy partidario de coger elementos que sean inline o inline block y dejarlo suelto al amor. Un divmap no le ha hecho... No le ha hecho daño a nadie. Nunca. Y aquí tenemos nuestro producto. Cogemos todas nuestras clases. Esto he dicho, siempre dije que el plugin este no me gustaba mucho usarlo y que no lo usaba nunca y al final lo uso siempre. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a enlazar el CSS porque si no lo enlazamos, vamos a estar aquí escribiendo estilo, haciendo el canelo. CSS. CSS. Content. Vamos aquí, vamos a poner un poquito más grande para que ¿vale? Para que se vea un poquillo más. Vamos a ponerle un margin para que quede ahí como más centraico. Vamos a ponerle un background, un grid de diseñador de estos suavicos, por ejemplo el E5, 6 y 7. Y a nuestro producto le vamos a poner un padding de 0.5m, le vamos a poner un background color white y vamos a poner una sombrita. Le vamos a poner 0, 2px, 6px y RGBA. Le vamos a poner un negro pero uno de diseñador. Y ahí tenemos nuestro. Y las esquinas redondeadas porque si no, nos quitan el carnet de diseñadores. Pero vamos a ponerle un radio de estos de diseñador. 2 píxeles. 3 píxeles. 3 píxeles demasiado. 2. Como el típico borde que está, pero no está. Y ya tenemos nuestro rollack. Y vamos a decir, no, pero es que esta pastilla va a ocupar 300 píxeles. Vale. Y nosotros queremos, joder, querríamos pues que el... He dicho 300, pero a lo mejor va a ocupar 150. 184. Igual 184 es una locura. Vamos a decirle 400. Vale, pero yo quiero que la imagen ocupe el 100%. ¿Para esto necesitamos grid? Pues no. Le ponemos un display block para que nos quite 4 píxeles que hay de más, que sabemos que están, pero no están. Y le decimos que el ancho tiene que ser de 100%. No, pero yo quiero que el alto sea de 200. Pues le ponemos alto de 100%, que esto es lo que debería llevar casi toda imagen que vaya en un bloque, cuando vayamos a hacer cosas responsive, y es a esta criatura, a su madre, a la que le... Si nos acordamos cómo iba, a esta es a la que le vamos a poner el alto y a esta le vamos a decir tú te ajustas. Entonces le vamos a decir 200 píxeles.
estas dos cosas no son... ¿Y si le quito el blog? A cualquier le he puesto un ancho. Un alto. Vale. Ahora está la imagen deformada y yo no quiero que se deforme. Pues entonces tiramos del Object Fit. Object Fit y le decimos Cover. No se ve toda la imagen, pero no se rompe. Que eso es para nosotros prioritario. A ver, que hubiesen puesto otra imagen mejor. Vale. Para poner los elementos en uno detrás de otro, ¿necesitamos grid? Pues no lo usamos. Sí que nos gustaría, por ejemplo, que el botón fuese de lado a lado y que fuese rojo. Para poner el botón rojo es muy fácil. Background color red, le quitamos el borde, le ponemos un borde radio de diseñador. Como son botones, yo creo que los diseñadores son más de 4 o de 6 píxeles. Vamos a ponerle 6. Y vamos a decirle que ocupe el 100%. Y vamos a decirle que podría ser un poco más grande. Por ejemplo, 45 píxeles. Y el texto podría... Joder, tenemos todos los textos muy tochos y ese texto muy pequeño. Eso pasa porque el navegador le pone unos estilos por defecto y entonces le pone unos 13 píxeles. Pues le decimos que... Y le cambia también la fuente. Podemos ponerle un font que herede lo que tiene y ya está. Y le vamos a poner un color blanco. ¿Para alguna cosa de estas necesitamos grid? No. Pues no necesitamos grid para todas las cosas, igual que no necesitamos flex para todas las cosas, igual que no necesitamos millones de cosas. Si queremos que algo llegue de lado a lado, no necesitamos meterle un flex. O le ponemos un display block, o a lo mejor necesita que se le asigne un 100%, o a lo mejor se necesita que se asigne otra cosa. Otra cosa, luego para la estructura, si tuviésemos más elementos, a lo mejor ahí sí que podríamos utilizar grid. Pero grid no tenemos que usarlo para todo. ¿Esto lo podríamos hacer con grid? Por supuesto. Nosotros podríamos ponerle a esto un display grid aquí. Ya tiene grid. Y además podríamos decirle, yo quiero que tenga una, dos, tres, cuatro columnas. Auto todas no. Yo no quiero ponerle el tamaño a esta. Y entonces le voy a decir, la primera columna de 200 píxeles, o sea, la columna, queremos una esfera. Y rows, queremos más. Queremos el primero de 200. El segundo, no lo sabemos, auto. El tercero, no lo sabemos, auto. El cuarto, no lo sabemos, auto. Y ya tenemos un grid puesto ahí. ¿Qué nos mejora esto? Pues absolutamente nada. Estos son uno de estos casos en los que no hay que usarlo para nada. Si no lo necesitamos para distribuir elementos en una rejilla, no necesitamos grid. Otra cosa es que quisiésemos poner los elementos al lado. A lo mejor esto, en vez de 400, van a ser lo que sea, y lo que queremos es tener dos columnas. Pues podríamos decirle, queremos un grid y queremos un grid template column, que una sea de 300 píxeles y la otra de lo que sea. Ya tendríamos nuestras tres columnas. Ahora tendríamos que organizar nuestros elementos. Podríamos coger y hacer dos columnas y un montón de filas automáticas. O podríamos coger el resto del contenido. Esto es product. Content. Info. Y agruparlo. Lo intentamos bien para que no parezca que no hemos criado en el campo. O sea, en el campo no. Me refería al campo tipo móvil, no al campo tipo vida en la Toscana. O sea, en plan manada de lobos. Que los lobos igual educan súper bien, ¿eh? Móvil tampoco iba tan mal, pero bueno, había espacio de mejor.
Y ahora le ponemos un columnar de 30 píxeles. Y ahí lo tenemos. Para cosas de estas, a lo mejor sí que necesitamos. Yo esto lo hubiese hecho seguramente con un posicionamiento absoluto, pero porque tengo más años que el sol. Se puede hacer con grid, se puede hacer con flex, se puede hacer con float también, eso no lo hagáis. Aquí sí que lo necesitamos. Si lo que queríamos simplemente era poner uno debajo del otro, ya lo hace por defecto los elementos del bloque. No necesitamos grid. Eso es muy importante porque luego se nos sube el flex y el grid a la cabeza, no nos deja pensar y empezamos a ponerle flex y grid a todo. Y cuando queremos, y hay cosas que vamos a ver que aparentemente no tienen efecto, aquí no ha pasado nada, pues no hace efecto. Y cuando luego queremos cambiar a ancho o alto, va a decir flex, ¿qué me estás contando? O va a decir grid, me está contando de todo. Esto no, yo aquí no sé qué hacer con esto. Entonces van a empezar a fallar las cosas y no vamos a saberlo. Lo ideal es, ¿qué quiero hacer? Vamos a planificar cómo hacerlo Esto quizás es lo más importante porque muchas veces sabemos cuándo hacer las cosas, pero también es muy importante saber cuándo no hacerlas. Cuando no lo necesitamos no hay que poner absolutamente nada. Eso es gratis, ya viene hecho, ya está. Suficiente. Eso para todo. Si no sobreespecificamos, luego no tenemos que pelearnos con esa sobreespecificación. Entonces, vamos a ver, tenía preparado por aquí algo más de planificación. Vamos a hacer el clip. He cogido dos clips random. Y vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos dos elementos así y queremos ver cómo estructurarlo. Nosotros podríamos ir y decir, vale, vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar pintar por encima. Esto es súper útil tener siempre papel y lápiz. Si aquí en digital, pues puedo pegar una captura y jugar ahí todo guay, ¿no? Pero que nada me impide tirar de libreta, hacerme una estructura más o menos de cómo se tiene que ver y pintar con rotuladores encima. Eso además hace el trabajo más divertido. Vale, pues nosotros tenemos estos dos tweets y querríamos hacer una estructura que nos permitiese pues pintarlo. Como aquí sí que tenemos elementos más o menos distribuidos, podríamos ver cómo hacerlo, ¿no? Aquí, como muy claramente, tenemos estas tres columnas. A lo mejor podríamos ponernos muy tontos y decir, vale, joder, aquí esta imagen es más grande y el corazoncito es más pequeño. A lo mejor aquí podría venir una columna. Ahora mismo lo estoy dibujando así por encima. No sé si encajan o no encajan. Eso me da igual. Y ahora podría decir, bueno, pues entiendo que cada vez que alguien le da like, se empiezan a apilar criaturas. Pues entonces yo podría a lo mejor hacer así y empezar a hacer columnas como si no hubiese mañana. Vale, y estas serían las verticales. Vamos a ver la horizontal. La horizontal es claramente, hay una aquí y el final. Sin embargo, en este hay una que va aquí por en medio. El título está separado de otra manera, así que seguramente aquí habría otra. Aquí habría otra y luego está esta. Aquí lo que tenemos es un jari tremendo. No podemos hacer una estructura tan tochísima porque vamos a llorar, vamos a decir, ¡buah! Esto no sé qué. Y luego a ver, este elemento a lo mejor en el papel nos coincide, pero este a lo mejor en el elemento a lo mejor no nos coincide. Y este elemento a lo mejor no nos coincide. Y aquí hay otro que podría ser que coincidiese o no coincidiese. Y este va a ser más grande o más pequeño. Esto quizá es demasiado. Vamos a probar ahí por partes. Nosotros tenemos nuestros dos recuadros, que son
porque son dos tweets. Vamos a... Eso no ha cerrado bien. Y ese tampoco va a cerrar bien, pero me da igual. Y lo que sí tenemos muy claro son estas dos columnas. Los dos comparten que hay dos columnas. Incluso, a lo mejor, si me apura, podríamos decir que uno tiene dos, que podríamos tener hasta tres columnas. Porque tenemos el bloque de opciones. Aquí lo que pasa es que este elemento iría alineado a esta esquina y este elemento también iría alineado a esta esquina, solo que sería más tochaque. Este bloque donde está lo que es el tweet, pues a lo mejor tiene sentido que sea otro recuadro. Y dentro de este recuadro, pues a lo mejor sí que tiene sentido hacer dos bloques. Aquí vamos a ir apilando, en este vamos a ir apilando elementos, y en este vamos a ir apilando elementos, pero aquí, a lo mejor aquí para los avatares, pues podríamos poner criaturitas. O sea, va a hacerlo con flex, o hacerlo con grid, me da lo mismo. Y aquí pasa lo mismo, en este de abajo pasa lo mismo, pero al revés. Tenemos como un bloque donde hay texto, tenemos una acción, y luego aquí tenemos criaturas que van distribuidas. O sea, entiendo que este espacio y este espacio son más o menos lo mismo. Esto, por ejemplo, también pues lo podríamos hacer con flex. Igual que este. Entonces, ¿al final qué tendríamos? Pues al final tendríamos un primer contenedor que tendría dos columnas. A lo mejor aquí podemos ponerle el gap, que sería el espacio este de aquí. Pues 20 píxeles o lo que sea, me da igual. Aquí vamos a poner o el corazón o el avatar, y aquí vamos a poner un div con el contenido. Y este div, pues a lo mejor sí que tiene sentido que tenga dos columnas. Esta va a ser auto, entonces cuando haya un elemento aparecerá y cuando no, no aparezca. Y aquí vamos a meter el resto de cosas. Aquí vamos a meter, pues si hay un div con los avatares, pues ponemos un div con los avatares. Luego vamos a poner un elemento de bloque que será lo que haya escrito. Otro elemento que a lo mejor será el tweet. Y si tiene que ir todo, pues aquí meteremos otro elemento en el que tenemos un botón, otro botón y otro botón. Cuando venga el botón de acciones, pues lo ponemos. ¿Y qué aspecto tendría esto en HTML? Pues eso tendría un aspecto. No lo vamos a hacer entero, solo vamos a hacer la estructura para ver qué necesitamos. Si. Que llevan casi 3 horas. Bueno. Vale. Esto vamos a llamarlo 09. Como si no lo hubiese escrito en mi vida. Vale, aquí vamos a poner tweet. Y aquí vamos a hacer los dos tweets. Vamos a hacernos los dos ejemplos. Si hubiese funcionado en el mundo, seguramente esto sería un artículo. Y tendríamos a lo mejor el icono o el like, no sé cómo llamarlo. Podríamos llamarlo a lo mejor el tipo. Aquí vamos a poner si es un like o autor. Y aquí vamos a poner el contenido. 10 puntos. ¿Aquí qué va a ir? Pues si hay like, irán los avatares. Si es una respuesta,
ir a la línea de respuesta. Ir al contenido o la respuesta, el texto. Y luego irán las acciones. Bien. Aquí además podría ir la acción general del tweet. Y eso es lo que necesitaríamos un poco para los dos tipos de tweets que aparecen en las notificaciones. Este sí que le vamos a hacer el... Vamos a llamar tweet. ¿Vale? Entonces nos vamos a hacer dos elementos para tenerlo a la vez. Uno que va a ser el que va a ser un like. Este es un like y este de aquí va a ser una respuesta. ¿Vale? Entonces el like no lleva a este. El like no lleva a acciones y no lleva a esto. Y la respuesta no lleva a esto y lleva a todo lo demás. Por ahora lo vamos a pintar y vamos a ver, vamos a ir haciendo un poquito la estructura. Entonces vamos a cargar el CSS, esto se llama CSS tool. No sé si lo hemos creado, no lo hemos creado, pues lo creamos. Vale. Entonces nos vamos a venir aquí, vamos a decirle el HTML, va a tener la fuente un poco más grande. Voy a poner algo mejor. Vamos a decirle 30px y vamos a ponerle un margin más en condiciones para que quede más centraico. Y entonces ahora vamos a venirnos con nuestro. Con nuestro estilo y vamos a ir haciendo esto. Poquito a poco. Primero los contenedores. Entonces, a esto le vamos a poner un borde. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro tweet. Los vamos a separar uno del otro. Vamos a poner un margin una línea. Vale. Ahora, habíamos dicho que esto de primera lo que íbamos a tener es un... dos columnas, donde va a ir o el corazón o la foto de la criatura, pues venga. Pues esto va a tener, lo podríamos hacer con un clip, lo vamos a hacer con un clip porque estamos viendo clip. Display grid y grid template column va a tener, no sé cuánto es, pero vamos a ponerle 50 píxeles, un FR, y como a veces va a haber acciones o no, le vamos a poner un auto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no hay un tercer elemento, simplemente no aparece. Pero cuando sí que lo hay, como en el segundo caso, pues tenemos nuestras tres columnas. Pues vamos a poner el botón para que se parezca un poquillo. Vamos a poner un botón y le vamos a poner los tres punticos. Ahí está. Tampoco no, como es para un ejemplo, tampoco tenemos que morirnos. Y vamos a decirle, oye, quizá todo esto tiene un column gap de 0.5m. Igual 0.5 es muy chiquitino. Vamos a poner aquí. Así está. Venga, lo dejamos en punto 5. ¿Qué teníamos aquí? Aquí tenemos una imagen pequeña o una imagen grande. Entonces se la vamos a poner para verlo. Img..
Sí, ahora mismo no da igual. Entonces. Placehold.it y esta va a ser de. ¿Cuánto le he puesto, cuánto le he puesto de ancho? Le he puesto 50, voy a poner 100. A esta le voy a poner 30x30. Y esto es un corazón. Y a esta le vamos a poner 100%. Y es un autor. De la respuesta. Pero nosotros no queremos que se quede así. Nosotros queremos que se quede más o menos, pero organizado hacia el otro lado. Entonces nos vamos a TweetType y le podemos decir, oye, para que te organice, le vamos a decir, yo creo que con decirle justify item en, tenemos más que de sobra. ¿Por qué no funciona? Porque esta es una propiedad de contenedor. Si le ponemos un self, ya lo tenemos. Tenemos nuestro corazoncito arriba, nuestro avatar. El avatar es redondo. Pues entonces le podemos decir. Le podemos decir que esto, siempre que esté dentro de este, sea redondo. Decimos, siempre que haya una imagen de esta dentro de uno que sea un reply, lo que vamos a decirle es que un borde radio 50%. Ya lo tenemos redondo. Suficiente. Ahora, todos los demás elementos, como lo he puesto ahí a cholón simplemente el texto, pues salen así. Si esto lo hubiésemos puesto en párrafo o lo hubiésemos puesto en div, pues yo creo que puedo seleccionarlo todo. A ver. No puedo seleccionarlo todo y decirle, quiero que me lo envuelvas en un div. Sí que puedo. Pues lo mismo este. Ya. Ahora están puestos uno. ¿Para esto necesito flex o necesito grid? No, esto ya se apila normalmente, no tengo que hacer más cosas. Sí que es verdad que si aquí fuese una lista de avatares, tweet likes. Si aquí fuese una lista de avatares, pues a lo mejor esto tendría que ser un UL y aquí tendríamos una lista li.tweetLike y dentro va a ir un img con un src igual https .it y van a ser 50x50, ¿verdad? luego eso ya lo ajusto. ¿Y cuántos quiero de esto? Pues a lo mejor quiero 3. Y esto se va a llamar TweetLike Autor. Vale, esto lo tengo que poner aquí. Vale. Si lo organizamos un poquito para que no nos muramos viendo, cada li tiene este aspecto. Podríamos coger esto y decir, vale, pues nos vamos a quedar con estos tres elementos, nos vamos a venir a aquí, le vamos a poner la
aquí, mira, esto tiene list style. Este tiene margin 0, padding 0. Pero nosotros los queremos en línea. Los podemos hacer con grid, lo podemos hacer con grid. Si quisiésemos hacerlo con un grid, pues le pondríamos un display grid, se pondrían uno debajo de otro, y ahora nosotros podríamos decirle pues grid autoflow, y queremos que sea en columna. Vale, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Es que yo lo que quiero es poner el grid template columns. Y vamos a ponerle que sean de 30 píxeles. Y lo ha hecho regulero. Entonces algo se me ha ido. Vale, porque se lo estoy poniendo al que no es. Se lo estoy poniendo a este, y a quien se lo quiero poner es a este. Aquí a lo mejor sí que hubiese funcionado el grid autoflow que iba a poner. A lo mejor el grid autoflow no me mola, me mola más el otro. Que me lo vaya poniendo y ahora le digo colgar 10px. ¿Qué está pasando? Que la imagen es más grande, entonces se me sale un poquillo. Entonces vamos a ir a la imagen y vamos a poner ancho del 100% y border radius radius 50%. Y ya lo tengo. Y con las acciones haríamos exactamente lo mismo. A lo mejor las acciones, pues en vez de tener esto, tendrían el auto, o lo haríamos con flex para que estuviesen con un justify space between, por ejemplo, para que estuviesen separadas. No lo sé, pero así creo que es una forma mejor de planificarlo. Hemos hecho varios contenedores. Primero hemos hecho uno que tenía dos columnas y luego hemos ido utilizando... Bueno, tenía dos y una columna... una posible columna. Si viene el elemento, se pone. Si no viene, no se pone. Como cuando tienes la silla de repuesto. Si Paco, que siempre viene tarde, al final se apunta, pues tenemos la silla del fondo. Si no, pues la dejamos plegada porque es posible que Paco no venga, que no es la primera vez que nos lo ha jugado. Y esto sería un poco gris. Cuando tenemos un elemento más complicado, es mejor atajarlo en cachitos pequeños. Cuando tenemos que irá en plan me cargo el ejército, no. Voy fuerte a fuerte y me lo voy reventando. Voy casa a casa y voy quemando al personal. Quemar está mal, no lo hagáis. Claro. Soy Papá Noel y tengo que dar regalo a todo el mundo. Pues voy casa a casa, no voy ciudad a ciudad. La ciudad ya se completará. Pues esto igual. De estos días con el posicionamiento, con flex, con el display, ¿es una práctica más óptima usar grid flex como en caso? A ver, es mejor práctica usarlo cuando te soluciona algo. Por ejemplo, para los avatares me da lo mismo usar grid o usar flex. Con grid pongo estas tres líneas y con flex hubiese puesto display flex y el colocar. No, pero tienes que también poner el tamaño. Pues aquí le hubiese dicho width
30px. Yo tengo lo mismo. ¿Para la estructura general es mejor grid o flex? Pues depende. Es que todo depende mucho. No hay una... Esto es mejor hacerlo así. Te va a funcionar igual. A lo mejor sí que hay casos que son como, mira, si yo claramente lo que quiero es distribuir elementos en un eje, pues a lo mejor ahí tiene más sentido usar flex. Pues por ejemplo, para los iconos estos, para los avatares me da lo mismo una que otra. A lo mejor para las acciones, pues lo veo más claro con flex. No sé cuántas acciones me van a llegar, entonces yo las distribuyo a lo largo de un eje. ¿Puedo hacer lo mismo con grid? Sí. Es que depende. Claro, es que luego ahí hay muchos por qué. En mi proyecto no puedo utilizar flex por algo. Pues entonces flex no lo puede usar. En mi proyecto no puedo usar grid porque el equipo no lo conoce. Porque nosotros vamos a maquetar una cosa, se lo vamos a mandar al siguiente equipo y el equipo siguiente no ha trabajado ni con flex ni con grid. Si cuantas más cosas sepamos antes de empezar un proyecto, pues podemos tomar mejores decisiones. Pero hay decisiones que van a venir por unos lados o por otros. Pues me acuerdo de un proyecto que empecé y era de Edge para arriba, así que podíamos utilizar lo que nos daba la gana. Pero el equipo no conocía a grid. Pues usamos flex. En algún momento grid de repente empezaba a solucionar las cosas. Pues paramos, reunimos a la parte del equipo, le explicamos grid, vemos cómo funciona y seguimos utilizando grid. Es que depende de... Nuestro cliente le han dicho que grid es lo peor y que no tenemos que usarlo. Pues para él la perra gorda y lo hacemos con flex. Y tampoco se muere nadie. Depende mucho de... A mí lo que me interesa estos días que nos quedemos es que hay soluciones para hacer muchas cosas. Lo podemos solucionar de muchas maneras. Algunas son soluciones de perro viejo. Pues yo hay cosas que me salen mucho más naturales que utilizar flex y grid. Pues entonces hay soluciones que son como, joder, tío, esto lo podía haber hecho. Claro. A ver, eso es una manera de dinamitar un proyecto desde dentro, sin más. No pasa nada. Pero sí. Al final son soluciones y está guay saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. A lo mejor... Bueno, pues por ejemplo, como Infogón, él quiere ir a dinamitarlo todo, pues hay maneras, pues coge y lo haces todo con tablas y luego tiene a un montón de gente pues sufriendo. O lo haces con div, pero le pones un display table y al final funciona como tablas y tiene a medio equipo de front llorando amargamente por las esquinas. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo mal. Esa es una como tan válida como cualquier otra. El objetivo es que la gente al final vaya llorando por las esquinas, ¿no? Pues ese. O lo haces con posicionamiento y casi todo el mundo joven pues le va a costar ver cómo funciona eso y van a llorar por las esquinas o mete float y tal, vale. Al final son soluciones, unas veces te conviene más una, otras veces te conviene más otra. Hay veces en los que da igual, las veces que da igual pues da igual, elige lo que te dé la gana. Estoy haciendo un proyecto que es para mí, lo puedo hacer como quiera, pues voy a meter un float como hace años. Al final lo importante es saber que tiene opciones y elegir una. Y ahí lo puede elegir por razones más peregrinas o menos. Y con eso yo creo que le hemos dado un repaso a las cosas así más fuertecillas de CSS. El modelo de caja, los displays, el posicionamiento, flex y ahora grid. Yo estoy utilizando solo grid para hacer cosas en línea.
Lo que sí que no lo uséis es para cosas que ya hace el navegador o ya que ya hace los elementos de manera natural. No metamos display flex, display grid por defecto. Si queremos elementos en bloque, todos los elementos de bloque. Una modo de afrontar lo que a mí me gusta es los elementos de bloque pueden ir sueltos, los elementos inline o inline block, como las imágenes, los inputs, los test area, los botones, los enlaces, dentro de un elemento de bloque. Tengo que poner, como habíamos puesto antes, en el contenido. ¿Tengo que meter una imagen? La meto dentro de un div. ¿Tengo que meter un botón? Lo meto dentro de un div, dentro de un p, dentro de algo de bloque. De manera que el apilamiento básico ya lo tengo. Y luego, pues, si veo que grid me soluciona algo, lo pongo. Si veo que es algo que ya lo hace solo, pues no tengo que organizarlo. A lo mejor, por ejemplo, si tuviese varios módulos y uno estuviese más texto que otro, a lo mejor yo querría que todos tuviesen el ancho máximo y hubiese una parte dentro del módulo, que en este caso sería donde se escriba el contenido, que pueda crecer, pero que el botón siempre se quede abajo y esta sea más flexible. Pues ya lo vimos con Flex, con Grid es un ejemplo muy parecido al de la página. No hay mucho más. Mi plan para... Mi plan para los días siguientes, salvo que alguien tenga algo, ya que hemos dado un repaso un poco a las cosas que son más core de CSS, ir viendo pues preprocesadores, cómo configurar el editor, qué cosas tiene sentido que tengamos y qué cosas no tiene sentido que tengamos. Podríamos meter un linter para asegurarnos de que metemos las cosas, de que escribimos siempre el código igual, cómo organizar un proyecto y luego después hacer ejercicio. Vamos a maquetar esto, vamos a maquetar lo otro. La idea no es maquetar cosas súper complicadas. ¡Buah! Voy a replicar la portada de la revista Vogue en HTML y tal. Eso son cosas que igual a veces sí que podemos hacer, pero frente a esas cosas en concreto, ¿no? Pues yo qué sé. Mi tío Paco, pintor abstracto, ha hecho un cuadro con triángulo y esfera y lo voy a replicar en CSS. Pues está bien. O sea, como ejercicio no está mal. Pero me gustaría resolver cosas del día a día. Frente a una locura de esas que nos llegue, nos van a llegar mil de... Y ahora tengo un slider, y ahora tengo una composición de no sé qué, y ahora tengo una modal, y ahora tengo... Y me gustaría ir resolviendo cosas así. Que sean... Pues mira, ya hemos visto más o menos lo que hay, ahora vamos a ver cómo aplicarlo. Pues vamos a resolver esto y vamos a utilizarlo pues con Flex. Venga, pues lo hacemos. Pues vamos a utilizarlo con lo que sea, pues vamos a utilizar posicionamiento, pues... Bueno. Entonces, esa es como la ruta. Esto yo creo que ya son 3 horas y 20, me parece que sí, o sea, me parece para un domingo, me parece un locurán, pero venga. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por aguantar el chapaquen. Esto se queda grabado ya, cuando le dé esto se subirá, luego intentaré hoy dejarlo todo actualizado y subirlo hoy. Si es que son casi las 2. Madre del amor hermoso. Yo estaba tomando un café, lo que tengo que abrir es el vermú. Vale. Igual que digo siempre. Si alguien tiene algo que no sabe hacer, que no sabe cómo afrontar, o la cerveza, claro que sí. Tendré aceitunas.
un vermú con aceituna, una cerveza con... ¿Tendré mejillones? No sé si lo compré. Bueno, si alguien tiene algo que no sabe resolver, si alguien tiene algo que no sabe cómo afrontar, o algo que ha hecho y dice, ah, esto creo que lo hice de tal manera y no me queda claro, podemos verlo. No, ahí está. No prometo dar la solución mejor, pero podemos evaluar soluciones y ver pros y contras de unas y de otras. Pues mira, yo es que estoy haciendo esta modal, pero no me acaba de funcionar. Pues venga, vamos a ver cómo necesitamos que funcione. Vamos a ver eso. Tenéis mi correo por ahí. Aquí creo que está... ¿No está el correo ahí? Bueno, lo pondré. Bueno. Bueno, mi Twitter lo sabéis, lo tenéis por ahí. Si no, aquí... Así en plan majo se puede abrir un issue o se puede comentar esto diciendo, oye, quiero que veamos tal cosa, no me queda claro cómo se usa, no sé qué, pues lo vemos. Si lo sé, lo cuento, si no lo sé, pues me lo preparo y lo vemos. Aquí también está mi correo, te mando un correo, oye, mira, que te mando esto que me han mandado hacer, pero no podemos enseñarlo. Bueno, pues vemos cómo redibujarlo y lo solucionamos. Propuesta lanzada, yo creo que ya está bien. Muchas gracias por venir otro domingo. Ya, suficiente. Suficiente, cada uno a su casa. Vamos a comer algo rico. Espero que sean croquetas. Voy a poner aquí un gracias por venir, que el otro día lo puse después, ¿sabes? Ahí ya como un montón de... Y... Que vaya buen final de mes, que ya estamos a finales de junio, ¿no? ¿Qué mes estamos hoy? ¿Junio? No, sí, ya quedan 3 días de junio. 3. El miércoles se cobra... Venga, me parece bien, a tope con cobrar. Cobrar siempre es buena idea. Como vivir o beber cerveza. De hecho, he comprado cerveza. Bueno, da igual. El próximo domingo, si nadie dice nada, veremos preprocesadores. Vamos a ver SAS, porque el otro me da un poco igual. Pero veremos cómo funciona un preprocesador, cómo engancharlo en nuestro proyecto así más rápidamente y veremos opciones. Pues dale. Por la sombra. O si vaya a tomar cerveza al turrón. ¿Cómo se para esto?